Bienvenidos al programa de Pedidos Ya. Hoy vamos a hacer un especial de Pedidos Ya, vamos a hacer un especial también de Correo Argentino y un especial de alguna de esas empresas que supuestamente te dan dinero y después tenés que hacer un programa random, auspiciado y todas esas cosas horribles que no hacemos. ¿Cómo estás, Jingo? ¿Todo bien? ¿Te hablas aquí? Bien. Re contento y feliz porque corre algo de vientito y no le importa nada porque ha dormido mal, al igual que tú. Hoy es un día en el cual si comete un error, perdón, ya de antemano pido perdón. Le pido perdón a la gente que está escuchando, le pido perdón a la gente que nos está viendo y te pido perdón a vos, Aki. Ponete las pilas. Y te pido perdón a vos, Aki, porque no he dicho lo bello que te ves en el día de hoy. Y me encanta tener un compañero así de bello. O sea, es que antes de que largaras el opening, durante la previa, te estaba diciendo, sos la ley del menor esfuerzo, como dicen las viejas, y ahora haces lo mismo que hacían los niños con las madres. Entonces, ¡ay, te quiero, mamucha! Cuando saben que se van a echar un re moco y empiezan de antes a decir, ¡ay, sos la mejor! ¡Mirá lo que te traje! ¡Ay, todo! Y después se echan el re mocazo. Sos eso, un niño. Y sí, alguno de los tiene que ser el niño de esta relación. ¿Cómo andás aquí? Re bien, Gino. Re bien. Bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante. Volvimos a nuestras raíces. Ah, nada que ver. ¿Qué? A nuestras raíces. Mentira, hoy viene un programa que tenía ganas de hacer hace rato. Porque me sorprendió mucho el momento de hacerlo, que no encontré la información de la manera simple con la cual la encontramos. O sea, me tuve que sentar a escuchar cosas en inglés, a traducir y a escribir mucho. Tuve que laburar como negro. ¿Cómo hay que hacer? O sea, es que generalmente encontrás cosas como que ya hay datos extras, ya tenés, vas y lo vas armando el informe. Pero no encontrar nada y bueno, lo voy a comentar cuando hagamos el informe porque Me alegro así por lo menos una semana. Sentís lo que es hacer el informe como corresponde. ¡Cállate! Que se vienen las noticias y son re papuchis cuchis. Bueno, arrancamos con el Trust Me. Hoy tenemos noticias variaditas, variaditas. ¿Puedo hablar antes de que empecé con la noticia o crees que lo hagamos en el medio? Pues te había dejado anotado abajo de las noticias en nuestro canal privado. Poné esto sobre esto. Ah, no alcancé a buscarlo, no te voy a mentir, no alcancé a buscarlo porque estuve a refull. Maravilloso. Pero lo busco cuando te toque leer a vos, lo busco, no te hagas problema. Estoy indignado ya estar, no importa. Estuve muy a full. Ya está. No, es tarde, nunca es tarde. No, ya ahora no quiero. Va a buscar cualquier cosa, todo mal, no tiene lectura previa, no hace falta. La dejamos pasar. Bueno, el director creativo de Stadia enfurece a los streamers. No sé si esta noticia la vieron o no. Decíamos arrancar un quilombo. Poniendo la musiquita. Las plataformas de streaming han crecido una barbaridad en los últimos años y sus estrellas, los propios streamers, como nosotros, se han convertido en caras realmente conocidas, como nosotros, dentro de la industria de los videojuegos. Uy, okay. Se apareció un cartel horrible acá. La simbiosis entre los directos y el sector es clara desde hace mucho tiempo. Actualmente, que un juego sea retransmitido en Twitch, sea Ninja, Tyler 1, Pokimane, eBay o cualquier otro streamer famoso como Saki Chanes, Million Star y todos esos canales, significa un éxito rotundo para la desarrolladora que ha creado dicho título. Lo hemos visto recientemente con Fall Guys o Among Us. Las tendencias en Twitch marcan muchos de los caminos dentro de la industria del videojuego y viceversa, en especial en el terreno de los títulos multijugador. No obstante, las polémicas declaraciones han levantado el escozor entre la comunidad de estas plataformas de streaming.
Alex Hutchinson, director creativo de Typhoon Studios, estudio adquirido por Google para realizar juegos exclusivos de Stadia, ha dicho que los streamers tendrían que pagar a las desarrolladoras por jugar sus juegos. Y ahora voy a traducir directamente los tweets que están ahí, porque estaban en inglés. Y hizo dos tweets el chabón. El primero dice, streamers preocupados por encontrar su contenido dado de baja debido a que usan música que, por la que no pagaron, deberían estar más preocupados por el hecho de que están streameando juegos que no pagaron también. Vamos, usa el puñal. Todo se les irá en el momento que los publishers decidan reforzar esta medida. Y sigue con otro tweet que dice, la verdadera realidad de los streamers, la verdad es que los streamers deberían pagarle a los desarrolladores y a los publishers por los juegos que están streameando. Ellos deberían comprar la licencia como cualquier otro negocio que compra contenido, dice. Bueno, la próxima vas a buscar la versión traducida porque... Sí, lo que pasa es que lo pegué. Igual no la traducí tan mal. La podría traducir como Garmendia, que Garmendia te la empiece a traducir en... Los negros, y bueno, vinieron... Creo que dijo, chavo. Yo ya sé qué dijo, pues yo lo leí, pero la gente quiere algo que se entienda. ¿Qué dijo? Básicamente lo que está diciendo es que vos tendrías que pagar por todo el contenido que estás retransmitiendo a través de tu plataforma. ¿Sí? Básicamente queriendo poner copyright a los videojuegos como nos pasa con las películas o la música. Claro, lo dijo que las empresas podrían estar, están, digamos, en su derecho, los que hacen los juegos, en cobrar lo que se les cante si quisieran. Que es cierto, pero que no... que nadie los incitó a eso, sino que él está como incitando. La noticia es así. Un boludo que se pone en contra medio planeta, más todavía si está laburando en algo relacionado al medio. No, pero obvio, encima en una plataforma que necesita salir a flote como Stadia. Como sigo leyendo la noticia, así cerramos. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar. La gran mayoría coinciden en que esto es una absoluta locura. Personalidades como el periodista Jason Schreier. Es Schreier, qué apellido choto. O el dueño del club de eSports G2, Carlos Rodríguez Ocelote, criticaban estas valoraciones. Y ahora es la parte graciosa y más linda de todas, es que desde Google también han querido desmarcarse estas opiniones de uno de sus trabajadores. En un comunicado emitido por 925 Google, la compañía añadía: los tweets recientes de Alexander Hutchinson, director creativo de Montreal Studio de Stadia Games and Entertainment, no reflejan los de Stadia, YouTube o Google. Así, se lavaron las manos olímpicamente por lo que compartió el chabón. Pero es cierto, es el Twitter personal. Claro. El tema es que el tipo está loco. No podés sí. Por más que lo pienses, que te las tenés que callar. Sí. Eso es muy negativo para la imagen del tipo y por ende es negativo para la imagen de la empresa. Porque, para, tenés que seguir. No dame un segundo que te voy a dar un F5 rápido y volvemos porque te empezaste a romper por razones que desconozco. Así que, recapado. Y mientras Saki vuelve, vamos a decir que por favor síganos en Twitter. Como... ahí volviste. Te preguntaba si tenés que salir con la noticia o si... No, ya podemos opinar o puedo decir lo que se te cante. Hasta ahí es la noticia. No, que le juega totalmente en contra y que hay cosas que no hace falta decirlas, digamos. Porque si bien las empresas, por supuesto que están en su derecho, todas, de cobrar lo que se les cante, así como Warner y Fox y todos hacen lo del copyright con YouTube y todos odiamos eso y estamos totalmente enfermos con eso y no podemos casi hacer videos relacionados y de hecho todos los últimos programas de Test Tech Duken tienen copyright por hablar y mostrar imágenes de El Fantasma, de Wishmaster, de Karate Kid, de un montón de cuestiones con los jueguitos. Es muy raro que pase. Es muy raro. Hay casos muy puntuales, como, no sé,
con Silent Hill de Konami pasa, por ejemplo, con algunos temitas musicales, como ahora, por ejemplo, lo de la saga de Arkham Asylum y Arkham City, salta el copyright. Porque no. Después, y no sé qué activaron, no sé si se peleó el que hizo la música con los de la empresa o algo, porque de golpe te salta todo. Yo tengo los gameplays ahí, me salta copyright por todos lados. Lo de Hotline Miami también, toda la música del Hotline Miami, como son bandas distintas, te salta el copyright. Hay un montón de cuestiones así. Pero está ligada, digamos, a la música, no tanto al juego en sí. Entonces la responsabilidad cae en la música, no en la empresa. Al mismo tiempo, me parece que no hacía falta que lo opine. O sea, sí. ¿Qué gana él opinando esto? Es que conozco encima de ellos, porque ni siquiera tiene que publicitar algo. Si tuviera que publicitar algo y tuviera un producto fuerte, ponele que quiera llamar la atención, podés tirar un poco de mierda, llamar la atención y después decir, no, era una mentira para publicitar mi producto. No sé, una artimaña. Pero si tenés todas las de perder, ¿para qué haces esa declaración? ¿Sí? Yo lo que hice fue, cuando leí esto, fui a ver quién era, y es un tipo grande, y yo dije, esto, loco, estaba pasado de copas, en la reposera, en el patio de su casa, y se puso a tuitear con el celular, porque no hay chance, no hay chance que se te escape eso. Tenés que ser un viejo que ya está en la edad de que te chupa tu huevo, porque no puede ser, no tiene sentido alguno. No, es que es como hablar sin pensar dos segundos lo que está diciendo. Pero que se te enterrás solo, sabés que si tuiteas eso te vas a enterrar. Lo sabés. Sí, sí, por eso que me llama la atención. Me llamó la atención la noticia. Es como. Y después porque esto fue trending topic, por eso me enteré yo. Y me puse a leer qué había entre todos los tweets que seguí leyendo. Y había un montón de gente famosa, entre comillas, streamers sobre todo, opinando. Y era re fácil hacerse un festín opinando cualquier cosa sin saber quién es el tipo siquiera. ¿Por qué? Porque ya se prestaba para el boludeo cósmico. Entonces estaban todos recibiendo RT, FAB y todas esas estupideces. Y es más publicidad todavía para los streamers. Y es más gente que se pone en contra, que no sabía nada de la noticia. Y más gente en contra para Google Stadia, claramente. ¿No? Una plataforma que a veces... Siento que Google quiere avanzar demasiado. Pero igual Google Stadia. No sé si en algún momento lo vamos a poder probar acá. Porque todavía no está habilitada. Tienen como una versión gratuita que va a estar habilitada en algún momento. No tengo idea. No. O sea, eso es algo que a futuro va a servir. Pero estamos hablando de... Para mí estamos por lo menos a 10 años de que lo que está haciendo Stadia realmente funcione. Por lo menos en países como el nuestro. Pero encima de eso, agarrar y tirar una bomba así es como... Ya está, es como... Ya vendí todas mis acciones de Google. Adiós. Y tirar la bomba. Sí, no. Carece totalmente de sentido. Bueno, la siguiente noticia toca a vos. Es cortita y al piecito. Sí, esta la tendrías que haber leído vos. Porque no sé por qué voy a leer esto. Among Us rompe el buscador de Pornhub. No cabe duda que Among Us fue el juego más popular de septiembre. Este pequeño juego indie explotó en popularidad casi de la noche a la mañana, logrando superar en ventas a títulos de gran presupuesto, como el reciente juego de Avengers, y generando miles de visitas en sitios de streaming. Sin embargo, Among Us también es un éxito en uno de los sitios web que nadie esperaría, Pornhub. Así como lo escuchas, este tierno y divertido juego es uno de los más solicitados en la famosa plataforma de videos para adultos, logrando un pico diario de 693.820 búsquedas y un promedio diario de 115.000 búsquedas en el mes de septiembre. Por más extraño que parezca, esta es una tendencia que ocurre debido a la popularidad del juego. Ante la sorpresa del éxito de Among Us, Pornhub lanzó una gráfica oficial mostrando las estadísticas de búsquedas del mes pasado. El comunicado también confirma que se han registrado alrededor de 4.7 millones de búsquedas de este título en su plataforma en todo septiembre. Hace unos años sucedió un escenario similar con el juego Overwatch, que ganó mucha popularidad en sitios para adultos. Sitios web de entretenimiento para adultos han tenido un gran incremento en popularidad desde que se tomaron medidas de confinamiento en diversas partes del mundo. No será de extrañar que esta tendencia de buscar juegos populares se vuelva a repetir con futuros lanzamientos. No sé qué querés que te diga. A mí me sorprende que siempre que hay un juego famoso, pasen estas cosas.
de que exploten los buscadores. Ya ha pasado. No, no, me sorprende porque vos viste lo que es. No, no, vos viste lo que es Among Us. ¿Cómo podés buscar pornografía de Among Us? Dijiste lo mismo de Overwatch, ¿te acordás? No, 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 pero Overwatch tiene sentido. Por lo menos tienen personajes que son re waifu. Tiene sentido que lo busquen. Te dije yo. Pero Among Us son salchichitas con patas, boludo. Son. No importa, la gente ve de curiosa si sale una boludez nueva, tipo la parodia de. Porque cuando hay algo famoso, siempre sale la parodia. O saben que alguien se va a poner el traje de y quieren ver porque les da curiosidad. Y quieren joder con amigos y pasarle el link de la boludez porno de Among Us. Una estupidez. La misma de siempre. Todas las veces pasa lo mismo y lo tiran como noticia re loca y es un clickbait super boludo que no lleva a ningún lado. ¡Ay! ¿Cómo me criticás la noticia? Sí, te doy noticias yo, que vos tenés que hacer la buena noticia, te las dejo y me decís, oh, no llegué a buscarla porque estaba muy a mí, estaba full, no podía. Y es la pura verdad. Dejá de criticarme las noticias graciosas. Tendría que haber puesto una foto. Una foto. ¿Vos te reíste? No. ¿Yo me reí? No. ¿Nadie se rió? No, yo me río de tu chiveza. Y la gente también se está riendo de tu chiveza. No es el programa de ponerme chivo a mí. Es el programa de divertir a la gente, de entretener. Y esta noticia es una pelotuda. Y bueno, vamos con la última noticia: lanzamiento por tiempo limitado. Y aquí vamos con esto. Ya lo van a ver. Ir poniendo la imagencita acorde. Nintendo Switch va a poder presumir de ser la consola de Nintendo que tenga el Fire Emblem más reciente y el primero de toda la saga. Con un anuncio que nadie esperaba, la compañía ha anunciado el relanzamiento del primer Fire Emblem de NES en Switch. Así es, Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light se viene a la híbrida. Un lanzamiento limitado que sigue la estela de Super Mario 3D All-Star, ya que aunque se estrenará el próximo 4 de diciembre, estará disponible hasta el 31 de marzo del 2021. Algo extraño, ya que es un título que solo podrá comprarse a través del eShop en Europa con un precio de 6 euros. Estamos hablando de un ROM. O sea, ya en todo ese párrafo es como... ¿Por qué haces todo mal, Nintendo, en un solo párrafo? El Fire Emblem, que lo empezó todo, estrenado en 1990 y que nunca salió de Japón, por fin ve luz en el resto del mundo con una localización oficial en inglés. Desafortunadamente, la primera aventura protagonizada por Mart, no contará con traducción al español. ¿Por qué? Porque Nintendo sigue haciendo todo bien. Esta noticia va dedicada a Romer vs. The World. Además de eso, Fire Emblem Shadow Dragon The Blade of Light para Switch ha sufrido ligeras modificaciones con respecto al título de NES, incorporando mecánicas de títulos más recientes, como explican desde Nintendo. También incluirá características incluidas en las últimas entregas, como el rebobinado, avance rápido y el guardado. O sea, cosas básicas de emulador, ¿no? En Europa el estreno se limitará a un lanzamiento digital, sin embargo el 4 de diciembre los jugadores de América podrán comprar la edición física, una edición física de lo más especial que incluye lo siguiente. Contenido de edición limitada de Fire Emblem NES para Switch en USA. Código de descarga del juego con ilustración especial. Libro de arte de leyenda. Réplica transparente del cartucho original. Réplica de la caja del juego con instrucciones, mapa, fondo de cartucho. Mini coleccionable de Nintendo Power. Después del arrollador éxito de Fire Emblem Treehouse, entrega que incluso ha tenido protagonistas en Super Smash Bros. Ultimate con Blade, Nintendo quiere recordarnos cómo fue el primer capítulo de esta saga con este lanzamiento limitado. O sea, ¿por qué vas a lanzar un ROM? Basta de decir ROM. Es un ROM. Por favor. ¿Por qué van a hacer un ROM? ROM. Primero lo cobran 6 euros, que les voy a recordar que... ROM. 6 euros al cambio actual es muchísima plata. Y encima por tiempo... Encima por tiempo limitado. O sea, es como... ¿Por qué hacen esto? El choreo viejo de la ROM y todo eso ya lo hemos discutido mil veces. Sí, pero que sea por tiempo limitado ya es como...
lo empezaron a hacer desde que lanzaron las miniaturas horribles esas del Smash, que estaban todos reservados porque eran hermosas las miniaturas, pero estaban todos reservados porque salían $1,000,000 y porque había que jugar con eso y todo, la huevada. Todas cosas que también hemos discutido, un choreo. ¿Por qué? Porque todos se ceban para comprarlo antes de que esté fuera de la venta. Y después lo agarran los revendedores y te parten en 200. Igual esto no tiene reventa. O sea, estamos hablando de un juego que te vas a poder comprar por tiempo limitado de forma digital. Claro, pero dice que en América el 4 de diciembre... Sí, sale esta versión especial con un montón de pelotudes. Sí, sí, sí. Bueno, pero al margen, por más que sea ROM digital o no, o lo que sea, hacen más ventas, o sea, limitando justamente por lo que te acabo de decir. La claro. gente dice, no lo voy a poder comprar nunca más, entonces... es empujada por Miyamoto, que aparece atrás de una maceta y dice ¡oh, oh, oh! Y te empuja hacia la mierda y listo, lo compraste. Porque sos así, sos nintendero, tenés dinero, capaz que se está muriendo toda tu familia porque no tiene para un paquete de arroz, pero vos querés el Fire Emblem de NES en español por primera vez en la historia. De no viene en español, viene en inglés. Acá de arriba decía... dice... Dice, desafortunadamente la primera aventura protagonizada por Matt Marth no contará con traducción al español. No contará. El link del ROM en español ahí en el chat, el que quiera lo descarga y listo, gratis. Así. Servicio de TikTok Duken, a la violentísima. Sí. Todo mal, Nintendo, todo mal. Esta noticia fue como que, vamos a ver. Ahora me viene, si esto sigue así, voy a poner, en vez de ver todas estas nuestras caras, todo, van a ver nuestras caras encima de dos huevos muy grandes, así, infladísimos. Súper inflados. No van a entender qué es, pero van a ver mucho color piel. ¿Afeitado o peludo? No, seas oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay necesidad? No hay necesidad. Yo quería ser sutil. ¿Dijiste sutil. Dos huevos? Y bueno, vos pensaste en testículos. Bueno, está bien, tenés razón. Bueno, estas son todas las noticias. Estuve buscando un poco de lo que me dijiste, pero la verdad, vamos a esperar a la semana que viene porque todo lo que anda dando vueltas está muy en el aire. Demasiado humiento. Estoy chusmeando mientras decías la noticia de Among Us. Sí, no. Está todo bien. Por eso te decía que no hace falta. Así que bueno, gente, esas fueron todas las noticias por el día de hoy. Y nos vamos al informe que corresponde en el día de la semana. ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si mezclaras el estilo del Angry Video Game Nerd? ¡Ass! El físico de Stallone. Hey, my name is Rocky Balboa. Y el bigote de Don Ramón. ¿Quieres el chample? El resultado es Shingo. Hola. Che, ¿le podrías poner un poco de onda a esto? Estoy tratando de vender tu canal acá. ¡Hola! Así está mejor. Acá verás. Reviews. La palabra que taladra mi cerebro es... ¿Por qué? Gameplays. Podcast. No lo hizo más. Y es excelente, boludo. Es muy buen manga. O sea, es como si te gustó Slam Dunk, te va a volar la peluca real. Y muchas cosas más. Suscríbete a Shingo Blog y prepárate a disfrutar. Esto es Chacha Duken, así que anda preparándote. Señor, disculpe, no puedo usar el celular en el banco. Perdón, es que estaba escuchando mi podcast favorito. Me pareció escuchar Tac Duken. Sí, el mismo, y me colgué con el grupo de Facebook. Oh, no me digas que hay un grupo. Mira, tranca, que sos de los nuestros, así que usa el celu nomás. Es más, tu voz se me hace familiar. Vos no. ¡Manos arriba todos! ¡Esto es un asalto! Y vos, guardia, ni se te ocurra agarrar el chumbo. Nadie asalta en mi turno. ¡Cuidado, guardia! ¡No! ¡Se pinchó todo! ¡Rajemos de acá! No. ¿Por qué te sacrificaste por mí? No soy nadie. No te preocupes. Recuerda siempre estar activo en la comunidad en Tac Duken. Para que nadie me olvide. ¡No!
¡Se desapareció! ¡Para siempre! Y así el innombrable ascendió a lo más alto del paraíso. Sin embargo, su memoria vivirá siempre en facebook.com/groups/tactacduken. ¡Sumate! ¿Qué? ¿Estoy en el paraíso, güey? ¡Wow! ¡No, pinche lo huevo! Bueno, llegó otro programa de Tactaduken, otro especial donde vamos a hablar del fenómeno OVNI. Ya hemos hablado muchas veces del fenómeno OVNI acá, hemos hablado de abducciones, de avistamientos, de diferentes razas alienígenas. Pero esta vez vamos a tocar un tema que ya hemos hablado de cierta manera, que es sobre el Área 51, pero en este caso va a ser más específicamente sobre la historia de Robert Lazar, o Bob Lazar, como todos lo conocen por su sobrenombre, que fue quien, para quienes veíamos Infinito o quienes veíamos especiales de ovnis durante los 90, ese científico que supuestamente había trabajado en el Área 51 durante la época, durante los 80. Lo vimos varias veces, sobre todo en Infinito lo recordaban mucho y generalmente pasaban mucho en entrevista de él, donde lo veíamos en una camioneta con mucha luz de fondo para que le haga contraste y no se vea quién es. Creo que es una de sus entrevistas más conocidas. El misterio. El misterio. Hoy lo que vamos a hacer es hablar básicamente qué fue lo que él... O sea, quién es, cómo fue que llegó hasta el área... No el área 51, sino al sector 4. ¿En qué terminó su vida en los últimos años? ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Eh? Faltaron muchos. ¿Muchos qué? Y si llegó hasta el 4, para llegar hasta el 51, había que hacer unas cuantas cuadras más. Claro, sí. Se quedó a mitad de camino, pero no le dio la nafta para el auto. Está muy caro. No llegó ni un tercio del camino, pero bueno. Bueno, de paso le estaba mandando un saludito a Don Twitch, porque en este momento se rompió todo el stream. Y no es culpa. Qué maravilla. Venías bien, Twitch, venías bien. ¿Qué pasó? No sé. Pero bueno. Gracias a Dios, ahora estamos grabando siempre el programa para que estas cosas sí pasen, después se sube bonito y fue. El día que le cambien el horario a Jingo en el trabajo, vamos a salir a una hora que nadie nos va a ver, pero va a salir tan hermoso el streaming que la gente va a cambiar su horario del trabajo para vernos. El día que yo deje de trabajar, porque siempre voy a tener tu horario de miércoles de persona normal que odio con todo mi corazón. Bueno, Robert Scott Lazar nace el 26 de enero de 1959. Robert siempre se destacó por ser un tipo que le gustaba mucho lo que vendría a ser la ingeniería de motores de propulsión. Siempre le gustaron los fuegos artificiales, los cohetes, crear sus propios propulsores a reacción química. Al punto de que durante su juventud hizo un cohete de propulsión y se lo ató a su bicicleta, como pueden ver en la foto que van a ver a continuación, donde hay un pequeño recorte del diario local, en el que se lee que en 1977, ¿sí?, Bob Lazar, de la calle Martha Street, fue el tercer hombre en propulsar su moto con un cohete de propulsión G8. La foto parece que... parece que le hubieran quitado un misil a una aeronave. O sea... Con eso, ¿sabés hasta a qué velocidad llegó? 57 millas por hora. 57 millas por hora es, para que te des una idea, como 90 kilómetros por hora en una bici. No. ¿Eh? Se me desarma la bici, master. Y el chabón decía que podía llegar a 65 millas por hora. Cuando éramos chicos que andábamos mucho en bicicleta, sí, y tirarnos en esas bajadas que eran jodidamente, ¿cómo es la palabra?, en picada, o sea, cuando son muy empinadas y que te empieza a vibrar el manubrio, sí. Que está yendo, que decía, acá me voy a hacer mierda. Bueno, imagínate eso multiplicado. No. Increíble. Lo que contaba la mamá de él es que el chabón se levantó a las 6 de la mañana a probar el cohete de reacción en el barrio. A las 6 de la mañana. O sea, encima de culiao rompe pelota, puede que se rompe pelota, van a probar eso a las 6 de la mañana.
Sí. Pero bueno, esta es una de las fotos más viejas, como para que sepan de qué tipo de persona estamos hablando. El chabón es básicamente un científico loco, que es muy fanático de este tipo de ingeniería de motores. Por lo cual, obviamente, se dedicó a estudiar este tipo de tecnología. Estudió clases en el MIT de California y de Massachusetts. Y empezó a trabajar después en el Instituto de los Álamos, el Instituto Científico de los Álamos. Donde se hizo conocido por tener un auto con un motor a reacción. Ahora voy a poner un video de ese auto. Se va a ver muy viejo porque esto está grabado con una filmadora de los años 80. Así que imagínense. O sea, agarró un Honda viejito que tenía y le clavó un propulsor de avión básicamente en el baúl, digamos. Eso le ganó un reconocimiento bastante grande dentro de la institución de los Álamos, a la vez que lo hizo conocido, digamos, en toda la comunidad, y de cierta manera esto llamó la atención de diversas personas. ¿Qué pasó? ¿Cómo te va a llamar la atención? Bob empezó a buscar trabajo, como toda persona que quiere hacer una buena plata, porque obviamente trabajar en el Instituto Científico de los Álamos era como, como cuando estás ayudante de carrera, esas cosas, que no ganás mucho. Era joven, recién se había casado, entonces estaba buscando un nuevo trabajo. Tiró currículums en diversos institutos científicos. Para que sea una idea, en esta época Lazar tendría 28, 29 años, era bastante joven. Y de golpe lo llaman de un instituto científico. RVHS el video. Estoy viendo las líneas. Lo llaman de un instituto científico para hacerle una entrevista. Y termina calificando para un trabajo en el sector. En lo que se conoce como el sector 4, a 15 kilómetros del área 51. No tiene idea, ¿sí?, qué es esto ni dónde va a ir a trabajar. Pero después de darle una pequeña entrevista y darle los papeles pertinentes para que empezara a leer de qué era lo que iba a hacer en ese lugar, lo llevaron a los hangares del sector 4 a conocer el laboratorio donde solamente se iba a dedicar a trabajar en una tecnología de un motor que nadie conocía. ¿Sí? Oh. Un generador de energía que nadie conocía. Él no tenía ni idea, pero era lo que más o menos venía leyendo los papeles. En el sector 4, para que te des una idea, es donde se preparaban los aviones de tecnología antirradar como el F-11-117 Nighthawk, que es ese triángulo negro gigante, sí, tengo todo anguloso. De cuando era chico. Bueno, la canjeé con cupones. Claro, es ese mismo avión. Es una masa el diseño de ese avión. Para que se den una idea, Bob Lazar nunca se mostró como, más allá de ser un fanático de la ingeniería de motores de propulsión, nunca se mostró como un ávido ufólogo. ¿Sí? O sea, es más, en su segunda entrada, cuando ya directamente lo llevaron al laboratorio, entraron por el hangar y vio una nave circular con un logo pegado de la bandera de los Estados Unidos. A lo cual el chabón enseguida dijo... ¡Ah! Es por esta razón que todo el mundo cree ver ovnis, porque acá están trabajando en naves ultra secretas con forma circular. O sea, él nunca pensó en eso como un ovni de otro planeta. Dijo, es algo que está haciendo mi gobierno. Entonces se acercó y la tocó y se comió una cagada pedo magistral, porque dijo, no, maestro, vos no podés tocar nada acá. O sea, la mano en los bolsillos y mirá para adelante. Y así lo llevaron... ¿cómo se llama? Hasta el laboratorio donde iba a trabajar con un compañero, con su único compañero en el proyecto que iban a estar estudiando. Este compañero, al que él en todas las entrevistas solamente lo daba a conocer como Barry, no le dan, o sea, es un nombre ficticio, pues no quiere decir realmente quién es para salvaguardar la identidad de esta persona. Comenzaron a trabajar en un reactor, ¿sí? El objeto tenía un tamaño de una pelota de básquetbol, más o menos, para que sea una idea, circular.
generaba su propio campo de gravedad. O, esférica. Claro. O campo de antigravedad. Ah, la mierda. Cuando Barry le mostró esto, por lo que cuenta Lazar, Barry era como que, ay, por fin tengo un compañero nuevo, tengo un amigo, le quería mostrar todo. ¿Viste como cuando sos el nene chiquito y te traen un amigo nuevo a la casa que le querés mostrar todo? O sea, le querías mostrar todo tu juguete y todo lo que tenés. Alguien con quien hablar de lo mismo, digamos. Claro, porque el tipo estaba solo. Y ahora vamos a entrar un poco en eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué Bob terminó ahí, no? Entonces le dice, prende el reactor, ¿sí? Y le dice a Bob, trata de empujarlo, trata de tocarlo. No podía. O sea, había un campo invisible que repelía la fuerza que él ejercía sobre tratando de tocar el objeto. ¿Sí? Básicamente el trabajo que tenían que hacer ellos dos era hacer ingeniería inversa sobre este reactor y lograr duplicarlo con materiales disponibles en la Tierra. O sea, lograr entender cómo funcionaba, poder hacer una versión que fuera manejable con la tecnología a la mano. Pero a ellos, ¿qué le habían dicho que era eso? Le habían dicho que era un reactor... eso sí, ahora te voy a explicar bien. Okay, porque si ya partimos de la base que tenían que recrearlo con cosas de este mundo, ya estamos asumiendo claro. Que es de otro mundo. Porque eran materiales que no se encontraban en la Tierra. O sea, cuando Lazar entró le dieron lo que en inglés se dicen briefings, pero no me sale la traducción en castellano... Pero claro. Vendría a hacer anotaciones. Le dieron anotaciones de lo que él iba a estudiar. Cuando empezó a leer estas anotaciones, dijo que muchas de las cosas que estaba leyendo no tenían sentido. ¿Sí? Según lo que veía Lazar era que el gobierno hacía mucho tiempo que tenía esta tecnología y estaba tratando de entenderla. Al punto de que al parecer él entró para reemplazar a alguien que murió al tratar de cortar y abrir uno de estos reactores. El azar cuenta cada vez que habla de eso que Barry, su compañero, cada vez que le hablaba del compañero anterior, Barry era como que no le... ¿Viste como no te quieren contar qué pasó? Que se hacen los boludos. O sea, claro. Pues se nota que al parecer quisieron cortar sobre esta tecnología y explotó todo al carajo y, digamos, el otro científico murió. No... Según los documentos que le entregaron al azar durante su tiempo trabajando con el reactor, este proviene del tercer planeta del sistema Zeta Reticulus. ¿Cómo saben eso? El azar no lo sabe. O sea, él lo tenía en las anotaciones que le dieron cuando entró a leer y lo tenía en las solapas de los aparatos, pero él no tenía idea cómo el gobierno sabía de dónde venía esto, ¿sí? O sea, esto él siempre dice, esto es lo que venía anotado en lo que me dieron. Pero no sé cómo es que ellos sabían que venía de este sistema. Para que sea una idea, es un sistema binario. Se lo dice así porque tiene dos soles, como Tatooine en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y es el tercer planeta dentro de este sistema, que está a 39 años luz de la Tierra. Ah, bueno. Sí. Sin embargo, una de las naves, porque... había varias de las que estaban en poder del gobierno. Según Barry, una de estas naves fue encontrada en una excavación arqueológica. Así que es lo que decía que alguno de estos elementos, no sabe cuál, porque no le dijo, porque no era específicamente... porque él estaba trabajando en el reactor de una nave. O sea, estaba trabajando sobre uno solo, no en todos. Porque las naves eran todas diferentes... Que funcionaban con toda una tecnología similar al momento de la antigravedad, eran diferentes tipos de naves. Pero según lo que él dice, él no sabe si era la que él estaba trabajando o no, pero por lo menos alguna de esas naves era muy antigua, porque para que le encontraran una excavación arqueológica quiere decir que tenía cientos o miles de años. ¿Y época de los egipcios? No sé, ¿ese? Pensalo. Puede ser. Pero ya sabemos que los egipcios, ¿sí? Hicieron las pirámides con dinosaurios. Ya lo hablamos acá. Ok. Si bien Lazar habla mucho de las naves, jamás realmente vio un alien dentro de lo que vendría a ser el,
el laboratorio donde él trabajó. Como digo, el nivel de secretismo alrededor de todo este proyecto, ¿sí?, del gobierno era tan alto que los grupos de científicos estaban divididos en parejas que trabajaban sobre una sola parte de la nave y que no sabía lo que estaba haciendo el resto. Por ejemplo, quienes estaban trabajando en los metales con los cuales estaba hecho la carcasa del aparato, no era la misma gente que estaba trabajando en el reactor y no se hablaban entre ellos. Cada uno. Sí. La Sarluise. Porque va en contra de todo lo que. Va en contra de la lógica. Y al mismo tiempo, cuando pones trabas así de ese tipo, es inevitable que la gente se quiera contactar entre sí más tarde para poder charlar afuera de la base. Sí. O lo que sea, como se llame eso. Bueno. Del establecimiento. Sí. Como digo, Lazar nunca vio un alien. Nunca vio un alien de los aliens de los que siempre hablamos, los grandotes. Nunca vio eso. ¿Sí? Sin embargo, en uno de sus idas desde la entrada del hangar al laboratorio, pasó por otro de los, o sea, pasó por otros sectores en los cuales pudo vislumbrar a otro equipo de científicos tomando medidas de lo que parecía ser un maniquí o un ser de cuerpo pequeño. Vio eso, viste, como de refilón, porque vos entrabas y no te podías quedar charlando o chusmeando. Los guardias te llevaban a tu sector y te quedabas ahí hasta que te llamaban y te llevaban para otro lado. Le estaba diseñando el ataúd al pobre bicho. Pero si bien nunca los vio, sí tenía conocimiento de algo. Y era que si bien no estaban, sí tenían sobrenombre. ¿Puedo arriesgar? Sí, tirate algún nombre. ¿Qué sobrenombre tenían los grises? No. Oh. Es más turbio. Los niños. The kids. No. Ese era el sobrenombre de los aliens en la base. Algo más clásico. Muy fuerte. Bueno, durante su tiempo trabajando con el reactor, una de las partes más importantes era el combustible. ¿Sí? Este estaba compuesto del elemento 115, llamado así por el lugar que ocuparía en la tabla periódica. Lazar habló del mismo durante años, ¿sí?, entre los 80s y 90s, cuando todo esto salió, pero nadie le creía. Decía, estaba hablando giladas. Sin embargo, en el 2004, gracias al acelerador de partículas, este elemento fue creado por unos microsegundos. Más adelante, el mismo se pudo replicar por más tiempo, ocupó un lugar en la tabla, que es el 115, y tiene su propio nombre, que es el moscovio. Suena horrible, pero existe. O sea, Lazar venía hablando desde finales de los 80, esto cuando él se dio al público, y todo el tiempo le dijeron, estaba hablando gilado yo, y al final este elemento existe. Este es el elemento que contiene el reactor y que le da la potencia suficiente para crear los campos de ondas gravitatorias. Esto también es algo de lo que Lazar hablaba. Él hablaba de que el reactor generaba ondas gravitacionales. La realidad es que nadie sabía cómo se medía la gravedad, si en ondas o en líneas. O sea, en esa época no se entendía. ¿Qué año era esto? 1989. Ok. Y recién en el 2013 o 2015, no me acuerdo, lograron por primera vez captar lo que se denominó ondas gravitacionales. Por primera vez de forma científica y oficial. O sea, Lazar hablaba de las ondas gravitacionales de estos aparatos años antes de que esto realmente fuera oficial dentro del mundo científico. Razón por la cual también, digamos, le tiraban abajo todo lo que él decía, ¿no? O sea, le tiraban abajo la veracidad de lo que él contaba. Y esto es una de las cosas por ahí más lindas de leer la historia de este chabón. Porque cualquiera cuando ve esto, sobre todo yo ahora que me lo puse a investigar, te juro que dije, bueno, voy a buscar, qué sé yo, Wikipedia, algo como para ir haciendo anotaciones. Todo lo que lees en Wikipedia te lo tira abajo, como que lo que él dice no es verdad. Hay muy pocos resultados en Google de informes sobre la vida de él, y lo único que pude hacer es
remitirme a las fuentes originales que voy a mencionar después por si tienen ganas de saber más y conocer bueno, al chabón. Pero bueno, está bueno que lo digas porque es la pauta de que todo lo... Está todo más allá que lo que sale en Wikipedia, que lo hemos hablado sobre no, todo obvio, mucho, obvio. Mucho en los primeros programas donde yo estaba más discutidor con algunos temas relacionados a muchas cosas friki, y siempre te decía, le digo a todo el mundo, y vos ya lo sabés también, que Wikipedia la hacemos nosotros, o sea, cualquiera va y edita. De hecho, no. O sea, igual alguna boludez van y editan para joder Wikipedia, o sea, es algo que... Igual que los resultados de Google. Google te indexa las cosas. Ya lo sé. Y siempre va a sobresalir lo que pintó que sobresalga. Si quieren meter mierda, van a meter mierda fuera. Claro. Y nunca vas a saber la verdad si no te pones a hacer una búsqueda exhaustiva. No, pero, o sea, personalmente a mí me sorprendió encontrar tan poco. Claro. Me sorprendió encontrar tan poco o que no esté indexado. Lazar entró una sola vez, entró varias veces a una sola de estas naves. Esta, según decía él, era todo de un solo color, un verde oscuro, medio opaco, un color medio pútrido, lo que decía él. La misma tiene algo, no tiene el, por dentro, no tenía ángulos agudos. ¿Qué significa eso? Vos ves un puesto de mando y es cuadrado con botones. Esto no, nada, era como que... como si todo estuviera fusionado en un solo objeto dentro de la nave. Sí, un diseño orgánico, digamos. Claro, para que se lo imaginen, imagínate que te haces un modelito de plástico con sillitas y todo de un puesto de mando y lo metes 5 minutos al horno y lo sacás. Claro. Y te queda como una plasta toda, con la forma todavía, pero toda derretida en un solo objeto. Bueno, sí, como los teclados feos que salieron en alguna época, que eran todos redondeados, que están todos los botones como doblados en U, como para supuestamente darte mejor comodidad y son una poronga. Bueno, eso, pero diseño funcionado. Bueno, la misma es pequeña. Todo parecía diseñado para algo de la mitad de la estatura del Lazar. Para que tengan una medida, el Lazar mide 1,70 m, o sea, para algo que de pedo medía 1 m. La nave tiene 3 niveles. El primero es la sala de control, donde se posiciona el reactor en el centro, con los 3 asientos que lo rodean y los controles de navegación, que básicamente eran como unos rectángulos donde se ponían las manos. El segundo nivel tiene amplificadores de gravedad, y bajo esto están los emisores de gravedad. El tamaño total de diámetro es de 15 metros, por lo que dice Lazar, en total los estadounidenses tenían 9 naves en la S-4 y todas eran diferentes entre sí. Algunas eran redondas como la que él estuvo, pero más aplanadas, otras tenían formas raras, otras tenían la famosa forma de TikTok, o de tic-tac, digo. Él vio diferentes tipos de naves. Después... Más adelante vas a contar, digamos, es una pregunta, si vas a contar cómo sale él a decir eso. Sí. Okay. Lazar describió cómo vio despegar a la nave en la que lo dejaban trabajar para un vuelo de prueba. La misma producía un pequeño zumbido y una luz que una vez que el objeto estaba a 2 metros de altura desaparecía y todo quedaba en silencio. O sea, la nave quedaba suspendida en el aire sin emitir ningún tipo de sonido. El ovni perfecto. Lo que contaba Lazar era que él no eran vuelos zarpados de prueba, sino que era como, por ejemplo, se levantaba la nave, se movía para un lado, para el otro. Y no porque los estadounidenses realmente no supieran cómo manejarla. O sea, en parte sí, pero en otra parte no querían arriesgarse a hacer cagar. Terminar a años luz. Terminar años luz, va a hacer cagar la nave. O sea, la cuidaban porque era tecnología, es tecnología muy preciada. Ah, pero imagínate que la cagás un segundo y apareces en 8000 años luz, no sabes cómo volver, no. Dentro de esta tecnología, que hoy en día por ahí puede ser que parezca un poquito más tangible por algunas cosas, Lazar decía que había cosas que él no entendía. Por ejemplo, el reactor de antigravedad no tenía cables con los cuales lo encendían ni nada, no había nada conectado para prenderlo. Lo encendían con un choque eléctrico que hacía que empezara a funcionar. ¿Sí?
Pero no había nada, era como que no había nada conectado para prenderlo. Era como que vos aplaudís de golpe, anda. ¿Viste? Sí, cosa probablemente así. Porque la madre nodriza le tiraba un chispazo, pero acá no estaba, entonces nadie le tira el motivador. Claro, no, es que, o sea, ellos sabían prenderlo, habían encontrado la forma de encenderlo a través de un shock eléctrico. Sí, pero yo estoy hablando medio así a lo bruto, pero digamos, no es que van con un magic click y prenden la nave. No, obviamente que no. Y después, lo que más les llamó la atención es que cuando estaban haciendo los vuelos de prueba, quienes estaban en tierra con él, hablando con quien estuviera manejando la nave, no estaban hablando a través de un sistema muy complicado, estaban hablando con walkie-talkies. ¿Sí? Y esto es lo que él no entendía y lo que realmente rompía las leyes de la física. Cuando vos tenés un objeto que está doblando las ondas gravitacionales, está doblando la gravedad, lo que significa que no solamente dobla la... no solamente permite que el objeto se mueva de forma totalmente independiente al peso que tenga y a cómo se puede mover en cualquier tipo de dirección sin ningún problema. Es lo que todos hemos visto como en el famoso video del radar, de eso que vos ves que el ovni baja, se queda quieto y sigue andando. Ese tipo de doblada en 90 grados. No solamente eso, sino que las ondas de este campo de gravedad lo que hace es que todo lo que está alrededor se doble sobre el mismo. Pero o sea, la frecuencia de los walkie-talkie pasaba, eso es. Exacto, pero no tiene sentido porque son ondas de radio que también se tienen que doblar sobre la gravedad del objeto, lo mismo que pasaba con la luz. O sea, el azar se ponía por debajo del objeto y veía a través de él porque la luz se doblaba por arriba del campo de gravitacional. Y él dice, claramente no, los muchachos tenían todo pensado. Sí, no, realmente eran unas cosas que dentro de lo que es el proyecto de OVNI que realmente llaman la atención. Qué lindo todo esto. Y es algo que si vos te lo pones a pensar, pasa muy seguido, de que a veces los OVNIs se mueven muy rápido de un lado para el otro. Y eso era algo que parecer esto lo podía hacer, pero no sabían cómo. Básicamente el teletransportarse. Porque al doblar la gravedad puedes hacer pequeños agujeros por los cuales moverte más rápido en el espacio. Otra cosa que tampoco entendía era cómo un aparato que generaba tanta energía y poder para crear un campo antigravitacional no se calentara. O sea, no generaba temperatura. O sea, vos agarrás un celu, te pones a jugar un juego y se calienta. Imagínate algo que está doblando la gravedad y dice que nada, era temperatura ambiente. No se calentaba para nada. Vamos a ir abriendo el siguiente video, un poquito más corto. ¿Cómo no nos vienen a buscar y nos vamos a la puta que los paga? Porque está todo muy caro. Está todo muy caro, no quieren venir. Pero a Argentina. Seguro, ¿sabes cómo llegan a aparecer? ¿Quieren experimentar? Sí, experimente, me pongo un bol y me tiro la nave, así, ¡pra! Métanme la sonda. Métanme la sonda. No me importa nada, llévenme, ya fue. Con tal de estar en un lugar lejano y feliz. Trabajar en un proyecto ultra secreto como este lleva varios niveles de seguridad. Esta vigilancia no solo se queda en qué contabas y qué no sobre tu trabajo, ya sea a tus amigos o a tus familiares, sino también tu estabilidad mental y emocional. O sea, con quienes vos trabajabas, no creían que vos estuvieras mal de la cabeza metiéndote en algo tan complicado y secreto como esto. De esta manera, el azar tenía sus líneas monitoreadas, las líneas telefónicas. Así sus superiores se enteraron antes que él mismo que su mujer le estaba siendo infiel con un instructor de vuelo. No. El azar trabajaba al mejor estilo petrolero, que hacía aquello 3 semanas en el hangar por una en la casa. Y ahí, como todos saben, como soy petrolero, entran los cuernos. La cosa es que esto se enteró después él, pero ¡aléjate, rata asquerosa! Donde los altos mandos vieron que él estaba ante un posible colapso matrimonial y quilombo, dijeron:
vamos a ponerlo en stand-by, que no trabaje más, no. Porque no sabemos qué puede pasar. No, cuando sabemos, más iba a concentrar, más mejor le iba a hacer el trabajo. Más ansiedad iba a tener para que lo llevaran los bichos. Bob al ver esto dice, ¿y ahora qué hago? Porque no es un tipo boludo, obviamente, es un científico, y dice, estuve trabajando con cosas de otro mundo, con materiales espaciales, esta gente si me echa, me va a vigilar el triple porque no puedo hablar de lo que hice ahí. Mi vida va a estar más complicada que nunca, algo tiene que hacer. ¿Qué se le ocurre? Agarrar un grupo de amigos e irse hasta el área 51. No, no, no. Y filmar junto a ellos lo que van a ver a continuación. A romper todas las chances de volver a trabajar. Básicamente. Lo que él quería era pruebas y gente que viera lo mismo que él, para que si en algún momento tiene que salir a la luz, tener un grupo de gente que lo acompañara, digamos. Claro. De esto hubieron filmaciones, estamos viendo la misma ahora, una de marzo del 89, donde se puede ver un objeto, una luz suspendida en el aire en el campo del Área 51. Es una grabación con un VHS del año del Ñoco, digamos. O sea, es cualquier cosa. Pero es la filmación original. Se ve todo negro y un punto blanco suspendido. Está completo en YouTube, por lo que estoy viendo. Sí, sí, es cortito. ¿Qué hizo Lazar? Fue una vez a ver por qué pasaba. Él, como tenía la agenda de vuelos de prueba, sabía qué día se hacían los vuelos de prueba de estas naves, llevó a todos los amigos. No una, no dos, sino tres veces. No, no. Y como todos saben, la tercera es la vencida. Y cuando estaban con una, ¿cómo se llama? Con una camioneta esas grandes, un motorhome. Se habían ido con un motorhome. Ya estaban haciendo una fiesta disfrazado de alguien. Sí, sí, sí. Viendo lo que estaba pasando, de golpe ven como una luz, porque estaban en pleno desierto, todo de noche, zarpado. De golpe ven como se les acerca una luz verde a los pies. No, no, no. Y era que se le había caído el visor de nocturno a uno de los soldados que los estaban vigilando a 5 metros de distancia. Ellos no los veían porque estaba todo oscuro, nivel dios. Claro. Sin embargo, esta era la primera vez que pasaba. O sea, todavía no se había generado esta cultura de ir a avistar ovnis al Área 51. Es más, después de que pasó esto, fue que el Área 51 expandió su rango de vigilancia dentro del terreno. Como nunca había pasado, no supieron qué hacer con toda esta gente y los mandaron de nuevo a la casa. Obviamente que Lazar se quedó sin laburo, obvio. Y sí, lo estaba buscando a gritos. Claro. Así que sin saber qué hacer y para salvaguardar su seguridad, decidió contactarse con George Knapp, un periodista radicado en Las Vegas. No, todo mal, todo de mal en peor. Knapp era un escéptico y trató de sacar de verdad por mentira a Bob, pero no logró hacerlo, sino que al revés terminó convirtiéndolo en un ferviente investigador del fenómeno OVNI. Esta es la famosa entrevista de la que estoy hablando, ahora voy a buscar el video pertinente. Lo que quiero decir es que lo hizo quedar como un loquito. No, 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 no. Ah, ok. O sea, George Knapp, que lo están viendo ahora en este momento en el video, que está viejo, no, lo entrevistó. Cuando escucho ferviente radio ya lo llenan de amarillismo y ya. No, no, la verdad que George Knapp es un tipo es como nuestro, ¿cómo se llama? El que falleció. Fabio Serpa. Fabio Serpa, es como Fabio Serpa, digamos, o sea, de serio sobre el tema. Ok. Y acá lo que estamos viendo, bueno, poco puse pausa porque el video es cortito, pues no pude encontrar la entrevista completa. De esta manera se filmó la ahora mítica entrevista a Dennis, seudónimo que usó Lazar para no revelar su identidad.
Esta salió al aire en las noticias de la tarde del 15 de mayo de 1989. Según Bob, cuando Knapp le dijo que saldría la cinta en las noticias, si bien aceptó en un primer momento, luego se arrepintió, terminando en un tironeo con Knapp por la cinta. O sea, estaban los dos agarrando el cassette, tironeándolo. Y esto es verdad, pues lo cuenta el chabón mismo, dice. Sin embargo, el gorilesco reportero logró la victoria y se quedó con la misma. De esta manera, el mundo tuvo su primera confirmación de que el gobierno estadounidense era poseedor de tecnología fuera de este mundo. Luego de que la entrevista saliera al aire, Bob recibió una llamada en su casa que le dijo lo siguiente. Hola, soy Dennis. ¿Tenés idea de lo que vamos a hacerte ahora? ¿Sí? Pero ¿por qué le dices soy Dennis? Para que sepan que vieron la noticia donde él se puso otro nombre. Claro. O sea, es como decir, vimos lo que hiciste, pasaste la pija. Sí, igual es medio ridículo, pero se entendía igual sin decir soy Dennis. Te vamos a hacer boleta. Te vamos a picar boleta. Ahora vamos a poner parte de un documental que lo pueden encontrar en YouTube, está en inglés, se llama Bob Lazar Interview, y lo voy a poner como para que quede mientras seguimos hablando un poco más, porque la historia de Lazar ahí no termina. Te vamos a dar vuelta a la uña. De aquí en adelante, Bob se transformó sin quererlo en una celebridad del mundo de la ufología, a la vez que toda la gente que se relacionaba con él, de una u otra forma, comenzó a tener problemas con el gobierno, sea por la entidad recaudadora de impuestos o perdiendo su trabajo en entidades gubernamentales. No. No solo eso, toda información de su existencia fue borrada, su registro de empleado en el Instituto de los Álamos, sus credenciales universitarias y hasta su certificado de nacimiento. Sin embargo, se abrió más a los medios llegando a hacer un especial que es el que estamos viendo en este momento, que fue producido por George Knapp. Bueno, acá ya no tengo más bullet points, pero para seguir ampliando. Hizo bien, porque, o sea, le convenía exponerse una vez que ya se expuso y que ya lo estaba. Sí, es que no le quedaba otra. Sí. Sin embargo, más allá de esto, estamos en la época en la cual, si bien podían borrarle todos los registros y demás, hay cosas que no podés borrar así nomás. Por ejemplo, el registro en papel de llegada de empleados. Eso sí estaba, ¿cómo se llama? Sí estaba registrado y vos fueron a la entrada de registro de los Álamos en papel y está el nombre de él para que tildara y firmara cuando llegaba. Había recortes de diarios que hablaban de su auto a propulsión de cohete y gente que dice, sí, yo trabajé con él. Trabajamos los dos en el instituto. La única gente de la que él trata de no hablar y que trata de no involucrar es aquella que estuvo trabajando con él en el S4, como por ejemplo Barry, que lo mencionamos durante todo el inicio del informe, o algunos, uno solo que era un, que lo menciona, si no me equivoco, en esta entrevista, que era el, ¿cómo se dice? El que te recibe a la entrada del hangar. Digamos, como el guardia de seguridad de entrada. Claro. A ese lo mencionó en esta entrevista con nombre y apellido. Y el chabón casi le agarra un infarto. O sea, estás trabajando en un lugar súper secreto y ahora todo el mundo sabe que vos trabajás en ese lugar súper secreto. Sí, sí. Y esto salió en televisión abierta. Si bien tiene el logo de Sci-Fi ahí, porque es la versión que se encuentra, esto salió en tele abierta. Uno se supone que sabe a dónde se mete, con quién trabaja y qué puede hacer y qué no puede hacer. Digamos que si no hubiera sido tan ansioso, a lo mejor hoy estaría todavía, o no, haciendo pruebas con la nave. Y nunca se sabe, porque como te digo, o sea, el chabón donde vieron que empezó a tener problemas matrimoniales, que sí, que todo se le podía ir al carajo. Y pero eso vos dijiste que supuestamente era un stand-by. Sí, sí, pero no sabían por cuánto. Y a él le entró el miedo. Aparte hay que recordar que es un tipo que estaba en sus 20, en la época entre los 20 y los 30, casi 30 años. Y eso, quieras o no, es una época en la cual seguís haciendo boludeces. Y Lazar siguió haciendo huevadas, porque era un tipo bastante mandado a hacer para. O sea, se hizo una bicicleta con un cohete a propulsión. Y entre esas cosas, y el gran problema que tuvo, y algo que lo desacreditó por muchísimos años,
es que en su comunidad había un grupo de chicas que querían tener su propio burdel. Y él decidió ayudarlas. Para. Sí. Comunidad, por decir, barrio, perdón. En su barrio. Querían poner su propio burdel. Sí. Dijo, bueno, también te voy a ayudar. Y se puso a ayudarlas a las placas. Cuando Nap, que lo estaba acompañando, se entera de esto, dice, no, ¿qué estás haciendo? Ah, no te preocupes, es una pelotudez. Lo metieron de toque a juicio por proxenetismo. O sea, el chabón estaba... Pasó a vos, claramente. Claro, pero era como que, qué sé yo, que la estoy ayudando a pintar el departamento, básicamente. Pero no era que las estaba manejando prostitutas. ¿Entendés? Chingo, no te metas ahí. No pasa nada. Solamente voy a plantar un árbol en su vereda. Del burdel. Preso. Es por esta razón que, digamos, esto fue como algo que terminó de borrar al azar durante muchísimos años de los medios, porque es como que hacer esto te tira abajo totalmente tu reputación. Sin embargo, él siguió trabajando, sigue dedicándose a lo que hace, que es trabajar en cohetes a reacción y todo eso, y obviamente, de vez en cuando, hablar un poco sobre lo que él hizo en la base. Pero la realidad es que a él no le gusta, y al día de hoy le costó muchísimo volver a entrar en esto, porque justamente nadie le creía. O sea, y hablar sobre haber trabajado en la base, lo único que le traía era problemas. Cada vez que él salía en algún noticiero o lo que sea, siempre le caía el gobierno a la casa. El FBI y un montón de cosas así que se volvieron a repetir durante la filmación del documental, que él ya le estoy diciendo que es una de las fuentes. Es un documental que está en Netflix, se llama Bob Lazar, Área 51 and Flying Saucers. Ni bien arranca el documental, vos ves cómo al chabón se le metieron en el negocio que tiene de artículos para trabajar cohetes a reacción. Y él entró del FBI a revisar, porque se enteraron que estaba volviendo a hablar sobre el tema. Y así fue toda su vida, por eso le cuesta tanto volver a hablar sobre el mismo. Y es lo cual hace más creíble todo este relato. Más allá de todas las cuestiones científicas, las que ya hablamos. Bueno, pero se prestó para hacer el documental. Sí, se prestó porque empezó a haber un montón de documentos que están dentro del mismo documental y cosas de las que ya hablé, como que realmente el elemento 115 existe, que el sistema del que él hablaba de biometría con el cual se registraba dentro de la base, él hablaba de una especie de sistema de ¿cómo se llama? De registro, no de registro, de identificación, que era como una especie de scan de la mano, claro, que en esa época ni existía, y todo el mundo se le burló por eso, y de golpe salió a la luz que ese aparato existía, que se usaba, y que después fue cambiado por el sistema biométrico, que es mucho más efectivo. Por eso existe. Tomá. Claro. Pero el chabón dentro del documental dice, mirá, esta persona salió y habló de esto, ves que esto que vos hablaste y que todo el mundo se rió, realmente existió. O sea, empiezan a salir más pruebas a la luz de que todo lo que él habla es verdad. Y ahora viene lo mejor de todo, y es escucharlo al chabón. Por ahí ves, esta entrevista es media vieja, pero vos ves esta entrevista y volvés a ver la última charla, que también es una de las fuentes, que es el episodio 1315 de The Joe Rogan Experience, que es un podcast que ya recomendé mil veces acá, pero en toda la charla con Bob Lazar está muy bien hecha la charla. O sea, está él hablando y te das cuenta que el chabón, si está mintiendo, es muy, realmente muy bueno. Pero como que te das cuenta que no es un garca. No sé cómo decirlo. No, se entiende, lo estás expresando perfectamente. Porque igual yo recreo desde que empezó el informe, pero bueno. Claro, obviamente. Entonces, esto le da mucha más veracidad, sumado a lo que ahora estuvimos hablando hace un par de episodios atrás, de que ya el gobierno estadounidense declaró que tiene naves en su posesión que no son de este planeta, y de que dieron el alta y su aval
de que es real la filmación de la que estuvimos hablando, que es este ovni que se está moviendo en el radar. Claro. Entonces, esto lo único que hace que todo lo que cuente con todo el azar en todo esto que hablé ahora, que es, guarda, es como súper resumido, y no lo extiendo, sí, obviamente, porque si no, 1000 años. Para eso, como digo, pueden ver este documental que está en YouTube, o pueden ver el documental Netflix. Que tiene toda la pinta de ser real. O sea, está muy bien, digamos, está muy bien la información, pero tuvo que pasar todo este tiempo para que uno realmente pudiera creerle. Bueno, pero, gracias a él que la NASA hoy está saliendo a reconocer estas cosas, digamos, con un delay de 30 años, y pobre chabón, porque se debe haber tenido que comer toda la hinchada de bola y rotura de vida, pero bueno, está empezando a reconocerse que decía la posta. Sí, igualmente esto, por ejemplo, esto es todo, la NASA en teoría esto no tiene nada que ver, sino que es el gobierno de Estados Unidos, pero también dice que tiene problemas, porque muchas de estas cosas no están en manos del gobierno, sino que están en manos de empresas tercerizadas que trabajan para el gobierno. Igual que acá. Así que bueno, con eso vamos a cerrar el informe. Es todo lo que hay hasta ahora, es todo lo más reciente. Como digo, si quieren embeberse más, lo más recomendado es esta entrevista que estamos viendo ahora, que se llama, la pueden encontrar como Bob Lazar Interview 1989. ¿Sí? Es la segunda entrevista que le hicieron, el especial de una hora. O pueden encontrar el especial, el Buscan Bob Lazar en Netflix y aparece el documental que le hicieron. Y si no, como cierre, lo mejor es escuchar el podcast y escucharlo él hablar. Y sobre todo al final, donde se pone a hablar de cosas súper científicas que le siguen dando aval de que realmente el chabón está hablando posta y no es un loquito que creen los extraterrestres. Es muy lindo. Así que súper recomendado, un tema apasionante. Y con eso vamos cerrando y nos vamos a los fernetudos. Tu mejor informe del año, lejos. ¡Oh! Se salgo bien, la reputa madre. Y lo otro que quería decir es hacerte una pregunta como hace Fantino y dejarla para que le respondas después de la pausa. Es muy fuerte, pero no puedo decir nada, ¿eh? ¿Vos me estás diciendo que Menem tenía razón, que podíamos viajar en un segundo de acá hasta allá en Japón en una nave? Ah, eso te lo digo. Che, Gingo, ¿cuánto está el dólar hoy? Bueno, unos. Cotización actual del dólar. Gallego y la concha de tu madre. Es la última vez que me interrumpís, ¿sabes? Sí, culiado. Toma. Ah, oh, ouch. Ay, no me pegues, soy Giordano. Se lo remerecía por metido. Aparte, me hace acordar que en este país es toda una mierda. Y que estoy cansado y que tengo los huevos llenos. Es y verdad. Hace calor. Pero bueno, aparte, con cada dólar que aportan los chicos en Patreon, logramos hacer que este podcast crezca un poquito más. También los que pueden, con los aportes que hagan en Twitch durante los vivos, suman para poder llegar a esas metas tan lindas como poder estar en la Crack Band Boom todos los años. Así que no se olviden, súmense a www.patreon.com/tactacduken, donde ya empezamos a hacer encuestas y actualizar las metas para que voten y participen. También pueden suscribirse a Twitch y obtener un emote exclusivo del innombrable. Un prócer más grande que Belgrano. Con aporte suma, chicos, así que cópense. ¿Vos no estabas morido? Yo no tengo ni idea, pero estoy bien, así, digo. ¿Qué? Puede ser. Comentarios nos dejan y nos comparten. La gente que compartió, retuiteó y entendió que hacemos esto porque nos gusta y si les copa a ellos nos pueden agradecer haciendo un clic y compartiendo en sus redes
es una banda y siempre les agradecemos mucho porque nos ayudan a seguir creciendo. Los Gornetudos son son un compilado de algunos de los comentarios que nos dejaron en el programa anterior, tanto en Facebook como Twitter, iVoox y YouTube y todas las redes locas. Los comentarios del día de la fecha son auspiciados por el fanart de Bruno Tarchinis, alias Detallo, alias Pletorraod y alias no sé cuánto, porque tiene como 40 nicks, es una vergüenza. Quédate con uno, maestro, no se puede estar con 7 nicks, 200 nicks, porque después la gente te quiere buscar para darte dinero y no sabe a dónde mandarlo, entonces es complicado. ¿Qué nos hizo como dos Master of the Universe, como Beastman y como Stratos? Claramente estamos iguales, igualitos, sobre todo Jinko. Con el que tú el buenísimo. Una maravilla, porque el señor está dibujando a todos los Masters of the Universe, entonces se copó y se puso a editar mágicamente y aparecimos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Una masa. Tenemos comentarios, tenemos. Teodoro Cordura dice, buenas muchachos, me guardo el informe a ver si en estos días me puedo ver el resto de las pelis, hablando del Phantasm, porque solo vi la primera, que siempre me pareció flashera, pero a la vez muy atrapante. Solo quiero decir, y puso hashtag, yo quiero que Jingo mire Bubba Hotep. Sí, todos queremos, pero ya sabes cómo es Jingo. Y tenemos otro comentario que dice, Matías Fernández dice, alto informe, me recopió ese dato de la campanita Phasma, de la capitana, campanita. ¿Campanita? ¿Sabes por qué dije campanita? Porque tengo el cerebro detonado de tener que andar diciendo después, recuerden que se tienen que suscribir y apretar la campanita. Eso tengo en la cabeza. Eso tengo en la campanita. Bueno, ya saben, si nos están viendo en YouTube, por favor suscríbanse y denle click a la campanita para recibir todas las notificaciones. Así saben cuándo sale otro nuevo episodio de TacTacDuke en su YouTube. Repito, Matías Fernández, alto informe. Me recopó ese dato de la capitana Phasma. Genial podcast. El dato de la capitana Phasma se lo acordarán la gente, porque lo tienen que escuchar en el programa anterior. En el de lo de la capitana Phasma de en Star Wars, que era una como una especie de tributo a un personaje de Phantasm. No, en realidad era un personaje de Phasma que hacía tributo a eso. Ah, tenés razón. No, al revés. Perdón, no, tenés razón vos, yo me expresé mal. Entendí que vos lo habías dicho mal, pero lo dijiste bien. Escuchen, sáquenle clip a eso, para que quede la historia. Tenés suerte que están dando como el orto Twitch y va a salir todo roto, entonces no puedes sacar un buen clip. Nicolico dice, hola chicazos, ¿cómo andan? Yo nada, la verdad solo pasaba para comentarles que después de casi literalmente un año los vuelvo a escuchar. No sé si tendré programas para tirar al techo. Dudo que se acuerden de mí, pero fui uno de sus primeros oyentes, Nicolás Rey, no sé si se acuerdan. Sí. Cuando Rayos los recomendaron. Si bien en un principio fui bastante activo, con el tiempo me fui volviendo una escucha bastante lurker. Solo dejaba like en YouTube y recomendaba el programa a unos cuantos amigos. En fin, solo quería decirles que, a pesar de eso, siempre me acompañaron en muchas etapas de mi vida, desde que estaba terminando la secundaria hasta cuando empecé la facultad en una carrera más fea que pies ajenos, que después dejé, pasando incluso el año pasado, donde con Carpa me ponía un auricular en el laburo escuchando su podcast para no oír a los boludos de mis compañeros y pasarla bien de paso. Llegando hasta ahora, donde me metí en la facultad, todo eso sin punto en ninguna parte, ¿eh? Ahora sí, estudiando algo que me gusta y me pone tranquilo, que no voy a terminar juntando tapitas en la calle, ja, ja, ja. En resumen, para mí estuvieron en las buenas y en las malas, trataré de reabrir mi Facebook para compartirlos y spamearlos a lo loco, a ver si les puedo devolver todo ese tiempo que disfruté de ustedes descaradamente. Y nada, solo eso. Ojalá mi mensaje les llegue, porque no sé si revisan el iVoox ya. Transmita toda la buena onda que les mando. TacTacDuke en 24/7 todos los... siguen saliendo los martes, ¿no? Sí, señor, seguimos saliendo los martes. Pero en vivo. 9 horas en Twitch, live, en vivo. De hecho, últimamente no tenemos ni ganas de salir en YouTube, pero seguimos saliendo porque nos van a putear, si no. Sí. ¿Cómo pero que no están en YouTube?
A mí se me traba el Twitch, aguante YouTube. O sea, para darle un poquito de onda, el programa anterior que fue de Phantasm, si no son de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, si son de fuera de lo que es América del Sur, no lo van a poder ver. Porque en el resto de los 48 países están bloqueados el programa. Acá Papaleo en el chat pregunta, ¿a dónde se puede mandar los dibujos? Lo puedes mandar a Discord, a Facebook, al mail, a Twitch, a Twitter, a YouTube. Podés dejar el link a donde se te cante. Uh-huh. Todo es TikTok. Vos ponés TikTok en cualquier lado y estamos nosotros. Donde más cómodo se te haga. Lo más fácil para todos es que lo mandes al mail. Pero si lo querés dejar, lo podés dejar en Facebook, en Discord, en cualquier lado. Consigna. Tenemos una consigna que hacemos todas las semanas y la responden en el canal de consignas de Discord. La consigna de la vez pasada decía lo siguiente. ¿Qué cosa todos aprendieron de jóvenes, pero vos aún no sabés? Y Hopo, siempre atrevido y rápido, dijo, no sé hacer globito con el chicle. Y puso carita triste. Acá hay muchas caritas tristes, pero no las voy a tener que decir todas. Imagínense todos los comentarios con carita triste. Ni jugar al truco. Pero eso no me interesa tampoco. Yo tampoco sé jugar al truco. Aprendí como 7000 veces y la verdad que me aburre y me parece malísimo el juego y todas las veces me olvido porque no me interesa. Es que has tenido malos compañeros de juego. El truco es muy divertido cuando estás con gente que lo hace divertido. No, me parece re boludo el juego. Es todo con buenos amigos que juegan bien y se ríen todo, pero a mí me parece re boludo el juego. O sea, incluso con todo lo de las señas, las mentiras, las cosas lindas, las cosas feas. Entonces me parece re soso, qué sé yo. Prefiero jugar cosas incluso más básicas que me parecen más divertidas, con cartas. Sí. Yo igual con el tiempo me asqué, porque era como que durante mi época de tener mi grupo de amigos de verano del 98... Nahuel Muti. No, yo no era Nahuel Muti, yo era... Ponce de León. No, yo era el iluminador. O sea, yo estaba detrás de cámara iluminando y un día dijeron, che, nos falta un actor, bajá vos, pibe. Y ahí me metí. Así de a la izquierda y al fondo estaba. ¿Está bien? Y era eso, jugábamos siempre al truco. Y yo era como que jugaba de onda. Es como cuando... Qué veranito. Y... Era el 98, jugué el truco. Sí, pero hoy en día cuando hay juntadas grandes... de amigos comunes, y dice, vamos a jugar un truco, vos te anotás, y yo ya si veo que hay gente que sobra para el truco, no, jueguen ustedes. Ya cuando te obligan porque el número tiene que cerrar, ahí cae, pero si puedo lo esquivo, porque también es como que ya nunca le puedo enganchar la onda. Sé jugar, sí, pero es como que... Acá Papaleo dice, mi hija los dibuja con el celu y quiere que se los mande. Qué grave. Se me rompe, se me llena el corazón de ternura. Lorenzo dice, siempre quise silbar como el niño de cobre, pero no me salía ni a palos. Carita triste. ¿Querés silbar vos como el niño de cobre? Nunca me salió a mí tampoco. Pero si es silbar, no es silbar de una forma particular, ¿o no? Chifla el niño de cobre. Yo no sé chiflar. Nunca me salió. No, yo tampoco sé chiflar, pero era un silbido medio... Porque no era el silbido que... No es eso. Ese silbido pobre. Sí, no, me pasa que cuando tengo los labios muy húmedos no puedo silbar bien nunca. No, basta, no vamos a ir por cualquier lado, ya sé cómo va a terminar esto. Matu dice, hola provinciano. Ahí sí, ve, ahí puedo silbar. Pero no es joda, boludo, yo cuando tengo los labios húmedos porque estoy tomando mate o lo que sea, no puedo silbar, me los tengo que secar un poco y ahí me sale la silba. Mientras yo sigo buscando esto, buscate un silbido del niño cobre versión latino, 2 segundos, lo vamos a poner, debe estar por ahí, seguro que está. Porque para mí era un silbido común. O sea, medio fuerte, pero no un chiflido. Si bien a veces hacía lo de poner el índice y el meñique juntos, creo que era un silbido normal. O sea, acá hay uno de los finales. En los finales siempre chiflaba cuando hablaba, ¿no? Sí, hacía. Acá hay un montón de esos, de los finales. De las, ¿cómo se llama? De las enseñanzas sobre la Vía Láctea. ¿Qué han hecho un niño de cobre? No, ese mismo. ¿Te jodía vos? Los viejos programas.
todos presos. Matu dice, hola provincianos galácticos. De chico, mira, galácticos lo dijo por los Silverhawks, claramente. De chico siempre iba caminando a todos lados y siempre andaba con una bolsita de monedas, porque nunca aprendí a andar en bici. Recién aprendí a andar en bici este año. 33 años, dice entre paréntesis, y me agarró la cuarentona, la cuarentena debe querer decir, sin poder practicar más. Tac, tac, duque en el infinito y más allá 24-7. Me imagino que apareció una cuarentona y lo fajaba. Che, pelotudo, ¿no sabes andar en bici todavía? ¡Pah! ¿Cómo que no sabes andar en bici? Y te pones el barbijo. ¡Pah! Milo Cebatrón dice, hola provincianada hermosa, ya tengo reasumida la vergüenza, pone entre comillas, de no saber nada, nadar ni chiflar. Lo que en verdad me da cosa es que de pibe me instalaron mal los drivers de mi cuerpo y terminé saliendo un queso para todo movimiento. Desde jugar al fútbol o bailar hasta los jueguitos. Parece que nací sin articulaciones en el cuerpo. ¡Ah, todo exagerado! Lo entiendo, lo entiendo. Yo nací con el interpretador de texto cambiado. Vos tenés un tema aparte que lo vamos a discutir en otro momento, si no esto se va a hacer muy largo y la gente va a pensar que es el programa de Saki pegándole a Jingo, cuando la realidad es que vos, por debajo de la mesa, me estás zapateando las bolas. Teniente Dan dice, olas, provinchangos. Una cosa loca que tengo es que tengo dislexia. 40 y con dislexia, jeje. Y hay cosas que conozco, pero no termino de aprenderlas. Ejemplo, comprendo el reloj analógico, pero no puedo leer la hora hasta que se mueve el segundero, jeje. Remutante, dice. Aprendo cosas re complejas rápido, pero me cuesta diferenciar izquierda y derecha si estoy apurado. Sí, acá mi amigo también, si está apurado, le agarra el ataque. Y a nuestro amigo que hace este sonido que voy a tirar ahora, cuando estamos jugando al Valorant, le decimos por la izquierda y a veces está yendo por la derecha. Le decimos izquierda, izquierda, porque a veces chifla. Pero es cuando están distraídos. No es todo el tiempo. En la secundaria me pasó también que una vez clasifiqué para unas olimpiadas matemáticas y no pude participar porque tenías que tener un promedio mínimo de 8 para anotarse. Yo tenía 3 de promedio, jeje. Bú, pone. Me gusta el programa para mayores de 18, jeje. No me lo veía venir por el 24-7. No sé si sabían, pero es el día del bondage. Ejem, ejem. Bueno, me voy. Espero poder comentar más seguido porque estuve en casa con Coronita, pero tapado de Zoom y recién ahora me pongo al día con los programas. Un saludo, culiadines, y hasta la próxima 24-7, papá. Bueno, que te mejores, maestro disléxico de la cuarentonga. ¿De la cuarentanga? De la cuarentanga. Nadian dice, saludos provincianos. Hay algo que mirando para atrás fue muy absurdo y es que nunca supe cómo usar una escuadra. O sea, sabía que se usaba, pero no sabía exactamente para qué. Para mí era una regla que era triangular porque sí. Los profesores nunca nos explicaron cómo se usaba, ni siquiera los de dibujo artístico o técnico. Era más fácil mandar a copiar dibujos de un libro y resolver problemas de una guía. No fue hasta mis 20 años y con ganas de aprender a dibujar que aprendí a cómo usar estas herramientas. Un desastre. Bueno, además está el clásico problema de no saber nadar, sumado a no saber siquiera flotar. O sea, literalmente soy un yunque en el agua. A pesar de todo lo malo, todo se aprende algún día, así que lo importante es nunca rendirse. Sigan así 24-7. Me alegra mucho leer mensajes optimistas a pesar de todo. Igual son lo de saber nadar, yo de chico me re sorprendía que había gente que no sabía nadar. Y hoy de grande lo veo re común, porque nunca nadaron mucho, nunca se interesaron, o porque no tuvieron cerca, no fueron mucho a ir a la pileta, o no tuvieron cerca ríos, mares y cosas así, se entiende perfectamente. De chico era como, oh, por Dios, ¿cómo no vas a saber nadar si es una boludez? Y no es una boludez. Hay un montón de gente que no tuvo tantas chances o no le interesaba tanto, y son cosas que se van dando. Es como que de grande entender un montón de cosas, de cuestiones lógicas nomás, pero no es quizás tan importante. Si no vas a estar cerca del agua, ¿no? No te vayas al barco si no sabes nadar porque te puedes cagar ahogando si te caes del barco, ¿no? Es complicado. Pero bueno. Imagínate que yo aprendí a nadar bañándome en canales de riego. O sea, lo más peligroso del planeta para mandarte a bañar. Y lo de saber chiflar, para mí,
si bien puede llegar a ser útil en muchos casos, no es tan importante. Me parece más importante saber escuchar los chiflidos porque significa que te están por robar. Si escuchás que están chiflando cerca tuyo y vas caminando solo, pégate la vuelta rápidamente, maestro. Lord Charizard 44 dice, buenas, la cosa que aún hoy me sigue sin salir es pronunciar bien la letra R. Es una cagada, porque me tengo que ingeniar adjetivos para ciertas palabras. Cuando hablo, cuando tengo que decir mi apellido, que no puedo decir acá, porque capaz después algún seguidor mío se engancha con ustedes y saca mi identidad secreta, es bastante caótico, ya que tiene doble R y otra más. Imagínate, tengo que solucionarlo, pero siempre acabo olvidándome. Saludos. Este es medio jingo, ¿eh? Como que... Yo leo y escribo mal, pero no tengo tanto problema. O sea, yo el problema más clásico que tengo con las letras es con la S, cuando tenés muchas palabras con S seguida, que se te hace el ceseo ese horrible. Yo digo que es medio como vos, como que se preocupa en el momento y después se olvida o no le importa, porque no está interesado en mejorarlo o arreglarlo. A eso voy. Detallo, dice, coincido con algunos en que no sé nadar. Me crié en Mar del Tuyú, una ciudad costera en la que casi todos sabían nadar y yo nunca aprendí. Tampoco me gusta mucho la playa. Ahora vivo en Capital, súper feliz, XD, y se fue feliz. Fermot dice, nunca aprendí a jugar al Killer Instinct. Con los juegos de pelea, en general, me considero bueno. Me atrevería a decir que un poco por arriba de la media. Dame un joystick que tenga un direccional en buenas condiciones y me la banco con cualquiera en el Street Fighter, King of Fighter y Mortal Kombat. El Killer, no hay caso. ¿Será que no conocía a nadie con Super Nintendo cuando era chico y en la arcade la ficha me duraba menos que un bonobón? Entonces no hubo chance. Tendría que probar el nuevo a ver si puedo aprender. El viejo ya es como que se me fue el tren. No sobrevive al paso del tiempo para mí. Mira, yo hace poco escuché un programa en el que estuvo Jingo de invitado en Mission Start, donde Jingo hablaba muchas cosas sobre juego de pelea, se los recomiendo, si quieren lo pueden buscar, está en YouTube, está en todas las plataformas, donde me puso muy loco que Jingo decía que el Killer Instinct 1 no sobrevivía al paso del tiempo, y que no, principalmente decía literalmente que no era un juego para disfrutar de a dos. No lo es. Lo cual me puso chivísimo de una sobremanera y dejé un chorizo de texto puteándolo. Que no leí, por supuesto. Por supuesto que dijo un montón de barbaridades más. Yo hago un esfuerzo sobrehumano por no decirle las cosas, pero me saca tanto, me da tanta bronca las afirmaciones que tira como si fueran verdad. Estás hablando con alguien que ese juego llegó más veces que vos a la final, aunque nunca la pasé, obviamente. ¿Qué sabés vos cuántas veces llegué yo a la final del Killer Instinct? Porque, no sé, no te veo en un arcade jugando al Killer Instinct. La misma anécdota que conté yo de que me tuve que llevar la grabadora para grabar a Kira en el bolso cruzando el puente por la villa y toda la historia esa, son la cantidad de veces que tuve que cruzar ese puente de mierda para ir a jugar a la Super Nintendo y cagarme a palos con los dedos hecho mierda al Killer Instinct porque era el único cartucho que tenía de a dos mi amigo en esa época. Nos cagamos a trompada. Aprendí a jugar ahí. No tenía una revista de Club Nintendo que me decía los trucos. Tenía que aprender todos los atrás, adelante y los combos y el ultra combo y todas las mierdas esas mientras me recagaba a trompadas mi amigo. Así que no me eché las bolas y dejá de hablar boludeces. No, lo boludeces. Es que la verdad, jugamos al Killer Instinct 5 minutos el 1 ahora y te vas a dar cuenta que eso no es bolas jugarlo a 2. 5 minutos jugaste. Eso jugaste. Lo jugué un montón de veces. No he dejado de jugar al Killer Instinct. Lo conté acá en el programa y me puse re contento cuando conseguí un ejecutable del arcade porque no andaba en el MAME, el original. No anda. Y cuando conseguí el ejecutable me puse re contento y lo conté acá en el programa. Es que sí, pero es que jugarlo contra la compu es re divertido. Yo no dije que no se aguantaba el paso del tiempo. Lo que digo es que no es un juego que está bueno para jugar versus. Al día de hoy jugarlo solo está bueno. Pero jugarlo versus no es divertido. ¿Por qué no es divertido? ¿Y por qué es mucho estarse cubriendo hasta que el otro se manda una cagada? No jugaste no tiene, nunca con otra gente. Tenés que jugar con gente que tenga ganas de jugar. Si están todos jugando como vos. Y no tiene apertura, nada. O sea, recién el Killer 2 empezó. Apertura. Si tiene apertura. No si tiene ni media apertura. Todo el yo día... me acerco con combo y vos estás bloqueado, te meto una piña así en la cabeza y te rompo el bloqueo automáticamente.
en la Super Nintendo. Ni siquiera estoy hablando del arcade, que también tiene. Tiene una todo. Es súper completo. Super no es completo. Lo jugamos de nuevo y vas a ver que el juego es cubrirse todo el rato hasta que el otro te deje pegar. Poder jugarlo de nuevo con vos, pero es un quilombo hacerlo andar online al uno. Pero me encantaría. Ya te digo, ni bien salga, ni bien hagamos andar Parsec, ni bien nos pongamos y hagamos andar Parsec, te voy a demostrar que bueno, el juego es un buen juego. A mí me encanta ese juego. No te dije, no digo que sea malo, a mí también me encanta, pero jugarlo en Versus es un embole. Me estoy diciendo que jugué en Versus un montón de tiempo. Ya no sé, pero que hayas jugado en Versus y que lo hayas disfrutado, porque era el único cartucho que tenía tu amigo, no significa que fuera realmente súper divertido comprobándolo ahora y después de que todos los juegos que ya has jugado. Pero si lo he seguido jugando ese juego. Pero, ese juego pero no con otra gente. Bueno, sí. ¿Lo jugaste solo? Yo lo he jugado solamente con mi amigo. Iba gente a jugar. Y a otra gente. Pero estamos hablando en la época en la que el juego era nuevo y que le metías ganas y horas. Me encanta porque vos, o sea, decís. Yo lo jugué, lo jugaba en Versus cuando jugábamos en los arcades, lo jugábamos también en el emulador de Super Nintendo. El arcade es otra cosa, ya es otro tema. ¿Eh? Pero bueno. Leandrox dice: buenas aquí. Me encanta porque dice, buena Saki, ¿cómo va todo por ahí? Porque sabe que el único que labura acá claramente soy yo. O sea, ni siquiera te saluda vos. Así es. Ya estás chido por la pelea de Killer Instinct. No, ninguna pelea. ¿Por qué pensás que te atacó? ¿Sería incapaz de tomar represalia contra otro provinciano hermano? Como no sos vos, claramente. Yo nunca aprendí a jugar al StarCraft. Ni al Warcraft, ni al Command & Conquer, ni al Age of Empire. Los juegos RTS no los logro dominar, a pesar de que le he metido horas y esfuerzo. Nunca conseguí llegar a ese estado mental requerido para poder ganar una segunda misión, la que ya no es tutorial, en ningún juego de ese género. Tampoco sé nadar y vivo en Mar del Plata. Lo cual es un poco más raro que lo de los RTS. Un saludo enorme con Fernet para los dos. Muchas gracias, Leandrox. Lo de los RTS ya es una cuestión de gusto. Tenés que tener ganas y sentarse, claro. Si no tenés ganas, nunca vas a aprender. Yo, por ejemplo, en un momento de mi vida me costaba mucho y me interesé, aprendí, jugué un montón. Y después como que salieron otros juegos que me interesaban más y no le di nunca más bola. Pero estoy seguro que si hoy agarro uno, tengo que empezar a aprender de nuevo porque me debe, no sé cómo será hoy un RTS posta. Hace mil años que no juego una RTS. Yo creo que igual son juegos que si te gusta la temática y la entrada, es droga. O sea, tiene esa pinta de que es lo más droga del mundo. O aparte es algo que podés jugar relajadito ahí en la compu, haciendo las cosas. Y es como... No, relajadito las bolas. Los RTS no, me estoy confundiendo con los juegos, los de estrategia tranqui. Empieza relajadito, después se va toda la mierda. Me acuerdo, mira, yo jugaba el StarCraft en un momento. StarCraft, menos para mí ese tipo de juego, pero en un momento no había otros juegos, o sea, las novedades pasaban por ahí, o sea, había otros juegos, pero digamos, los accesos que teníamos nosotros eran esos. Entonces iba lo de un amigo que tenía la compu y ya estábamos quemadísimos de jugar al Worms Armageddon durante tantos años, cuando decían, no, mira, tengo el StarCraft, ¿qué es esto? Oh, y era tierra... Y robotitos, o sea, navecita, toda cosita tecnológica, pero era aprender y bueno, después te divertías, estaba bueno, sí, pero son cosas que te llevan por fuerza mayor, que no había otras cosas. Después encontramos el Warcraft 3 y jugamos en el Ciber y nos cagamos a palo en el Warcraft 3 y bueno, hay épocas para todo. Nueva consigna, tenemos una nueva consigna para la semana que viene que dice lo siguiente. Digan la verdad. Así. Digan la verdad. Si se les rompe algo, ¿buscan en internet cómo arreglarlo? ¿O intentan llevarlo a algún lado si es muy complejo? ¿O lo usan como excusa para comprarse uno nuevo? Digan la verdad. No me escriban mentiritas porque me doy cuenta, ¿eh? Me doy cuenta. No digan mentiritas porque nos lastiman. ¿Se entendió? ¿Buscan en internet cómo arreglarlo si se les rompe algo? ¿O intentan llevarlo a algún lugar si es muy complejo? Para que lo arreglen, ¿no? ¿O lo usan como excusa para comprar uno nuevo? O sea, apenas se te cayó un toque el celular y ves que el bordecito está roto. ¡Oh, es hora de cambiarlo! ¡No! ¡Se ha caído!
Porque esto se me ocurre porque tengo mucha cantidad de amigos, no estoy hablando solamente de los que tenemos en común con Jingo, sino otra cantidad de distintos grupos de amigos, que siempre hay un par que cualquier boludez que se golpea un cachito, está, ¡ah! ¡Hora de cambiarlo! Mirá, ya estuve viendo, y te empiezan a tirar los links de las cosas que estuvieron viendo. Eso se te ocurrió hoy, ¿no? Eso se te ocurrió hoy por una charla, o se me está cruzando. No, esto está desde ayer, pero igual, sí, esto está de toda la vida. Quien tenga amigos sabe que siempre hay uno así, 2, 3, 10, 20. Nosotros tenemos dos que son muy así. Claro, sí, pero al margen de eso, yo tengo en mis otros grupos de amigos, tengo varios, muchos. Pero por cualquier cosa, con cualquier, absolutamente cualquier cosa, no solamente cosas de tecnología. Cualquier excusa. Yo siempre. Empiezan a mandar un link tipo, dale, decime que sí, o decime qué lindo que está. Aprobame. Compro ya. Está así como, se prende fuego todo. Para un poco. Y me encanta decirle, eso lo podés arreglar con 2 alambres. Y le mandás un link del tutorial así. Que duró 1 minuto el tutorial, no dice ni hola el chabón, es el mejor tutorial del mundo, no se presenta nada, dice, para arreglar esto tienes que insertar este alambre así, esto así, giras, está arreglado, magia, y se quieren matar. Igual esperan 2 meses, no hablan más del tema y después aparecen con el coso nuevo, y le decís, pero no lo habías arreglado, y dice, ah, sí, no sé, viste que Juan, y te hablan de otra cosa random, bueno, así que díganlo a ver. De las 5 de la mañana, negrito. No, muy fuerte las declaraciones. Bueno, ¿qué estuviste haciendo en la semana? Ayer realmente no tengo mucho para hablar de lo que hice en la semana. Lo que hice, de cierta manera, lo estoy haciendo usando para un video. Y lo otro lo quiero recomendar, así que no hay mucho más que decir. Muy fuerte esto que estás diciendo. ¿Me estás diciendo que estuviste trabajando toda la semana? No, a ver, es como que... No, estoy tratando de hacer memoria qué es lo que hice y es como que... Ya no querés ni trabajar en mentir. No, me vi una peli porque hay algo que sí hice fue me senté un rato con Netflix mientras me preparaba la comida y agarré y empecé a ver todas películas de artes marciales o lo que sea y entré a agregarlas a mi lista en Netflix porque quería ver qué había ahí. Y entré a revolver y de golpe me empezó a recomendar cosas que ni sabía que existían, que eso está, con esta pase está bueno. Entonces, entre esas cosas que no sabía que ni existía, me vi una peli hindú de artes marciales. Ah, mira. Obviamente, bien Bollywood la película, ¿no? Más o menos. La peli se llama El hombre que no podía sentir dolor. Tiene buena premisa. Pero es una especie de... Nomás, pero bueno. Es una especie de comedia de acción. Pero bueno, con ese tinte boludón que suele tener el cine de Bollywood, digamos. Aunque sin escenas de baile. Y las artes marciales, más o menos. Por eso que como que no me pareció tan zarpada. Pero bueno, algo que saqué ya de la lista. Y me armé una lista, no sé, metí como 50 películas. Pero... Y después no, pasa que el domingo me senté... Bueno, sábado a la noche me la pasé peleando con la capturadora que compré hace bocha de tiempo. O sea, ¿cuál es la capturadora? La que hice un video en Twitch, es la Wampage. Sí. Wampage Rocket. Y cuando yo la compré, esa capturadora andaba. O sea, la respuesta es andaba. Y ahora ya ni eso, ni ando. O sea, la enchufo, le tengo que enchufar como 3 veces hasta que la detecta el propio software de la capturadora. Tenía como 30 segundos de delay, no, como 3 segundos de delay entre lo que ves en la pantalla y lo que te muestra. Y no la puedes usar ya con OBS. OBS directamente la dejó de reconocer. Antes no reconocía el sonido, solo el video. Después la dejó de reconocer. Estaba respondiendo a lo que pregunté en la consigna, me encanta esto. Y digo, bueno. Porque yo ya sé qué pasa. Bueno, digo. Voy a agarrar y voy a capturar, voy a hacer lo que hice una vez, que fue capturar el programa de la capturadora con OBS. No lo toma, me muestra todo negro. Así que ya agarré y dije, bueno, la voy a guardar porque para lo único que sirve ahora es ponerle que quiero capturar algo. ¿Le enchufo? ¿Intentaste arreglarla? No, la podés usar para capturar, porque tiene
Lo único bueno es que tiene una es una capturadora portátil, entonces yo la puedo enchufar a algo y puedo capturar footage directamente en pendrive. No, que eso calculo. Lo sé, pero pregunto si intentaste arreglarla. No, es que le instalé driver nuevo, todo, o sea, estuve todo como 3 horas con eso. No, nunca puede ser que mi máquina la reconociera bien. Creo que si la metí en una máquina con Windows 7 anda mejor. Creo que el quilombo entre Windows 10, los drivers. Y me cansé, pues ya era como que si ya no me la reconoce OBS. Todo un quilombo capturado y fue como, bueno, ya está guardadita ahí. ¿Pero probaste a agotar posibilidades con el tema de los puertos? Ir al... Probé de todo, le enchufé como en todos los puertos USB. ¿Fuiste el administrador de dispositivos y te fijaste en los bus y todas esas historias? Busqué todos los drivers y por experiencia que ya me pasó una vez, no quise desinstalar y volver a instalar driver porque se rompe más. Ya me pasó en otra compu con esta misma capturadora. Vi que los drivers no andaban bien, volé los drivers, quise instalar nuevos, se rompió todo, dejó de andar el video de la computadora, ¿no? Tuve que formatear Windows. Todo esto, ¿esa capturadora es capturadora de qué? Captura video compuesto, video RCA y HDMI en 720. Ok. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Contarle a la gente? No, agarré y pedí una capturadora china. Ahí está. Que es la que ahora es la que anda dando vuelta ahora, pero yo la compré en China y bueno, si llega, llega. Y si no llega, bueno. Vos te burlás de ellos dos, pero sos como ellos. Bueno, pero yo agoté hace 3 años que vengo peleando con esta capturadora, maestro. ¿3? Ah, sí, no estás a la altura de ellos, por supuesto, pero sos como ellos. No, pero a 3 no, estoy mintiendo. Estás creciendo. 5 años peleando con esa capturadora. Así que le diría, no se las recomiendo ni nada de eso, pero la verdad es que no se consigue. Ya no se consigue más. Está desaparecida. Increíblemente siguen saliendo drivers actualizados y todo eso, pero cada vez que le pongo los drivers actualizados, anda peor. Es como, dale, pedazo de curiosidad. Y de la página oficial, ¿eh? No. Cualquier cosa. Y eso es lo que estuve haciendo el fin de semana. Bueno, yo omito comentario porque van a seguir siendo bardeadas, porque ya las tenía muy servidas, pero ya son innecesarias, así que las vamos a dejar para otro día, porque si no va a ser muy violento. Bueno, entonces vamos a las recomendaciones del día de hoy. ¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en TacTacDuken te damos la oportunidad, guachín. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular. Busca TacTacDuken y grabanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil. Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método, siempre puedes enviarnos el audio a través del navegador, dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a tactacdugan@gmail.com. Recordá, podés hacer lo que quieras. Compartir una opinión, alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento. Vamos, no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito. Y volvemos con las recomendaciones con Shingo y con Saki. ¿Y qué tenés para recomendar? Bueno, yo lo que voy a recomendar es una miniserie de 5 episodios que pueden encontrar en Netflix. 5 episodios es 20 minutos. Que se llama The Cabin with Bert Kreischer. Se te robotizó y escuché la mitad. ¿The Cabin? The Cabin with Bert Kreischer. La premisa es simple. Bert Kreischer, quizás lo vieron, es un gordo que hace stand-up, que por lo general se saca la remera, siempre está en pedo en los stand-up, y si te gusta el humor que hace, te va a gustar mucho este programa. Básicamente, el tipo se la pasa laburando, aparte de escabeando, y dice, bueno, me voy a ir a una cabaña a relajarme. ¿Y qué termina haciendo? Un programa en la cabaña invitando amigos. En vez de irse a estar solo y relajarse, invitó amigos. Y cada programa se junta con amigos y se la pone. Obviamente es del grupo de círculo de comediantes donde está Tom Segura, Donald Rowling, que es el morocho que está ahí, y el otro chino que ahora no me sale el nombre. Y varios más, ¿no? Son todos. Bueno, también está. Joey Díaz. El primer episodio está Joey Díaz y Tom Segura. Arranca el episodio
Kaitom segura a la cabaña y le dice, bueno, pedí algo natural para comer, ¿no? Y le traen un enú. Un enú son esos pájaros gigantes negros. No sé si los viste alguna vez. Son como no son tan grandes como un avestruz, pero son más chiquitos y negros, con pata de velociraptor. Me voy a fijar que es un... Sí. ¿Qué, se lo traen vivo? No, se lo traen muerto, pero ellos lo empiezan a hacer cenar con una motosierra. No, seguro. Y en un momento cae el carnicero y le dice, ¿qué están haciendo? Y estaban los dos con el traje, viste, de Biohazard, viste, cortando el bicho. Y aparece el gordo. ¿Qué hizo en Netflix? Sí. Aparece el gordo Díaz y dice, yo no pienso comer eso. Y después les cae en el mismo episodio un cubano que hace cigarros cubanos y se arman el faso más grueso y grande que viste en tu vida. O sea, imagínate un cigarro grandote, pero de faso. No entiendo cómo la gente, no entiendo cómo la gente cobra por pelotudear. Es como algo que me supera de sobremanera. Es muy gracioso, porque bueno, esos son tipos que son, por lo general, a mí me hacen reír mucho, pero esto... No, probablemente sean graciosos, pero a lo que voy, vos me contás algo y es como que lo transpolo a un montón de programas y cosas que vos decís, no están haciendo nada. Este programa es todo así, pero es todo muy al extremo. Decir que está censurado porque el gordo se la pasa muy en pelotas. Y hay muchos cómicos que a mí me gustan en este show. Y algunos que no sabes cómo terminaron ahí. Porque aparece hasta Caitlyn Coco y Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, por si no saben, es el ex Bruce Jenner. Digamos, es el padre de las Kardashians, que ahora es una mujer. Y todo eso hace un episodio muy raro. La verdad que a mí me gusta, pues es bastante, ¿cómo se dice? Bastante bizarro, muy divertido y tiene momentos que te juro que, ¿viste cuando te descostillás de la risa? Y tengo una anécdota muy buena que me la voy a guardar porque es muy personal sobre este programa y después te la voy a contar para que te rías solo. Bueno, está porque, bien. Pero no, está muy bueno, es muy divertido y se lo recomiendo a cualquiera que quiera distenderse y ver algo que es, o sea, es muy bizarro. Y lo segundo que les voy a recomendar es que se den una vueltita por mi canal, porque como ya saben, recomendamos el juego hace un tiempo, pero si todavía por alguna razón no les convence The Black Heart, se pueden ver mi reseña en mi propio canal. Ya hablamos del juego varias veces, es el beat'em up de Andrés Borges, que ha tenido un ajite desde la semana pasada re importante. A mí me sorprendió mucho. Porque llegó a estar hasta en Infobae. Sí, tuvo notita en Página 12 también, andaba por varios lados. Sí. Uy, estoy buscando la imagen. Y se merece el ajite, porque es una cosa hecha a pulmón que tiene mucho corazón encima, como dijiste bien en tu video. Sí, el video básicamente es una reseña tanto del juego original, ¿sí? El cual todavía se puede bajar gratuito, ¿sí? El juego lo pueden encontrar en la página de GameShot. Si buscan The Black Heart y GameShot, van a encontrar la versión original de Mugen. Y si no, bueno, por 70 pesos lo pueden comprar en Steam. 70 pesos. Si quieren saber cuáles son las diferencias entre una versión y otra, entren acá en la review y básicamente les cuento todo. De paso le agradecemos a Andrés porque tanto a Saki como a mí nos dio una key para el juego. Un capo. Un grosso. Y ya lo tenemos en la biblioteca. Y algo que no menciono en el video es que el mismo, si bien el motor que usa, que es Ikemen, tiene online, todavía no se lo habilitaron porque no lo testearon, pero sí lo puedes jugar online en el Play Together. Igualmente no lo pude testear yo todavía. ¿Cómo anda? Y lo vamos a testear cuando apenas podamos nosotros. Sí. Como corresponde. Así que bueno, se pega una vuelta por la review y ahí digamos que se sacan todas las dudas. O si quieren saber de dónde vino. Es como una versión resumida de
de la charla que tuve con Andrés. Importante, aparte de que vean ese video y demás, que si juegan el juego y les gusta, le dejen una review, porque sumo un montón que le dejen una review, aunque sea cortita, pero digan lo que le pareció el juego, porque ayuda mucho. Y lo otro que es muy importante, esto ya es una cosa personal mía, es que cuando vean el video de Shingo, que está muy bueno, noten un detallito especial, sobre todo la gente del chat que está siempre, van a notar una pequeña cosita que me hizo reír un montón. No tiene nada que ver con el Blackheart, lo que digo, pero es muy gracioso. Me reí tanto con eso, tanto. Bueno, sos un culiado y vamos a tu recomendación. Lo que tengo para recomendar yo es una película que vi hace poco que se llama Unhinged. Creo que se pronuncia así, Unhinged. Se escribe Unhinged. Y sí, pensando cómo se puede... ¡Ay no, boludo! ¿Qué le pasó a este hombre? Dios mío. Bueno, está protagonizada por Russell Crowe, gordo, viejo y chivazo. Ya con eso, si no te la vendí, no escuches lo que voy a contar a continuación. Anda a verla, porque Russell Crowe, gordo, viejo y chivo. Ya está, la tenés que ver. ¿Qué más querés? O sea, imagínate, Russell Crowe, el de siempre, pero está gordo, viejo y chivazo. Y empieza la película. Ya acá tenés que cortar el programa, no tenés que escuchar los 5 minutos que te voy a contar. Pero bueno, lo voy a contar porque yo sé que hay gente que necesita el push. La película empieza, está lloviendo, es de noche, y llega Russell Crowe en una camioneta 4x4 gigante, todo gordo, con una camisa apretada, todo transpirado, y ya lo ves que está chivo. Literalmente. Agarra, mete la mano en la guantera y saca como 20.000 frascos de pastillas, de esas que son pastillas pesadas, jodidas, y se clava como 40 pastillas, se baja del auto, patea la puerta... Y entra la pareja, ¡ah! ¿Qué pasa? Tomá, le mete un mazazo al viejo, lo deja desaparramado, empieza a tirar combustible, prende fuego la casa y se va a la mierda. Así empieza la película. Y después, si necesitan un poquito más, te muestra la vida de una familia normal, una madre que se acaba de separar, que tiene que llevar al hijo al colegio y está llegando tarde, entonces se apura, se viste, va por la calle y hay como bocha de autos y se está haciendo tarde y le dice vamos por la autopista, le dice o sea, no, acá dice en el celular que va a haber más autos, no, pero seguro que es mentira, no, está todo bien, y van por la autopista y se hace más pesado y llegan a un punto donde están lleno de autos en un embotellamiento, salen de ahí porque se busca como una salida de la ruta para meterse por calles por donde nunca fue y termina atrás de una camioneta 4x4, el semáforo se pone en verde y la camioneta 4x4 no arranca, es muy grande la camioneta 4x4, la mina espera, la flaca esta, la madre del pibito, espera un poco más y toca bocina fuerte, tipo... Y bueno, ya se imaginarán lo que pasa. Ya están viendo la imagen, que me da mucha gracia esa imagen, es como, ¿por qué no te vas un poquito a la concha de tu madre? Sí, es buenísimo. Pero no le dice eso, la trata con mucho respeto, pero bueno, tienen que ver la película porque la verdad que no esperaba ni en pedo esta película, fue como una cosa de muy loca esta película. Al mismo tiempo re simple, pero me gustó mucho, la disfruté un montón. Me da gracia porque esto me hace acordar el trailer que vi de la última peli que sale de Mel Gibson. ¿Lo viste? Que lo tuiteé. La última peli de Mel Gibson. No vi que tuiteaste sobre eso. Mel Gibson hizo una peli que está por salir, no sé si... Seguramente va a salir o en Amazon, no me fijé bien, pero va a salir tipo onda, sistema de streaming, que se llama The Fat Man. No vi nada. Y la premisa de la peli es re simple. O sea, Mel Gibson es Papá Noel. Papá Noel chivo... peleando contra un asesino que lo quiere matar porque el hijo de un mafioso lo mandó a matar. El hijo de un mafioso manda a matar a Papá Noel y Papá Noel es Mel Gibson. Okay. Esa es la trama de la película. Esto yo lo vi en algún lado. O sea, ¿él no hizo de Papá Noel ya o estuvo disfrazado de Papá Noel? No me acuerdo. ¿O yo he visto imágenes de lo que iban a hacer? O una historia. No tengo idea. Me acuerdo de él, medio borracho vestido de Papá Noel. No, acá casi que acá no está vestido de Papá Noel, acá está como, o sea, con todo el
pelo encima viejo, o sea, ni siquiera el pelo blanco. Ah, no, estoy flasheando yo entonces. No. Pero esa tengo unas ganas de verla en esa, y cuando lo vi a Russell Crowe, viejo y gordo, fue como me hizo acordar esa película. Esta peli dura una hora y media, como mucho, ¿eh? Creo que dura 1:20, 1:25. Se te pasa en nada. Es como una peli para ver después de comer y ya está. ¡Fra! Está muy bien. Tiene muy buen ritmo. Lo otro que tengo para recomendar es un video de mi canal que estrené un ratito antes de salir al aire en este programa. Porque sí, la vida da muchas vueltas y llevó a que terminara hablando de lo que querían los Patreons, que era los bootlegs de Mortal Kombat. Todos esos jueguitos de NES que en su momento decíamos, pero por Dios, si sabemos que no existe el Mortal Kombat para Nintendo, ni para Family, ni nada. Pero estaba ahí el cartuchito, con el loguito de Mortal Kombat, y vos querías saber qué tenía. Y la del videoclub no te lo quería probar, porque no probaba los cartuchos antes de alquilártelo, porque eran todas así, todos los videoclubs zorros que no te querían probar el cartucho. Pero uno, después de alquilar tantas veces, tantas, después, cuando alquilaba algo que era una garcha, volvías a los 5 minutos y decías, esto es una garcha, cambiame el cartucho, no te alquilo más, maestro. Pero bueno, al margen de eso, vamos, me puse a hablar de todas las bases de los bootlegs, todos los juegos que fueron los primeros juegos en los que se basaron el resto de los hacks, porque hay 40.000 juegos de estos. Pero bueno, hablo de los 5 que fueron las bases del resto de los hacks. Son todos de Family. Seguramente alguno de estos lo probaste o lo viste en algún lado. Y sobre todo el primero, el del Goro chiquito. El Goro chiquito está en todos lados. Y bueno, eso. Se pueden pasar por el canal de Saki Channel, buscan bootlegs de Mortal Kombat, que es el último video que subí, y lo van a encontrar. También hice otro. Bueno, vamos por par. Yo de esta manera, me trajo muchos recuerdos, demasiados. Casi traumáticos, diría yo. Sí, señor. Igual me da risa porque yo me pongo a pensar que por ahí Family es el que tiene más de estos bootlegs. Pero hay algunos casos raros en Sega. Y hay uno que no puedo conseguir de Sega, que creo que sería Mortal Kombat 6 de Sega. Y que era el Mortal Kombat 1 con 25 personajes. Claro. Y que por alguna razón estaba Raiden 3 veces. O sea, creo que todos estaban 3 veces. Y Raiden era con otro color y en vez de Raiden se llamaba Farmer. Sí. De Sega se nos pasó el tren a nosotros, porque todo eso salió después de que nosotros jugábamos, digamos, cuando ya estábamos en época de Play, como muchos de estos que aparecen acá, el último, por ejemplo, nosotros ya estábamos jugando al Sega y seguían saliendo. Ahí hay uno que salió en el 98, o sea, nosotros ya estábamos con el Sega full. Pero bueno, con Sega pasó lo mismo. Empezaron a salir bootlegs uno tras otro y nosotros ya estábamos con el Play 1 y ya casi Play 2. Incluso siguieron saliendo más adelante. Hay un Trilogy para Sega Genesis que está bastante bien, ¿eh? Sí, yo jugué el ROM de ese. Pero bueno, ya eso en otra oportunidad. Por ahora pueden ver los de Family. ¿Por qué? Porque nostalgia y esas cosas lindas de la vida. Yes. Así que bueno, eso fue todo por el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado. Otro episodio de Aliens. De Aliens. En realidad, Déjame los hopos antes de irte porque me da mucha gracia. Dice, hopo, voy a leer todo esto. Seguidillas son diferentes comentarios en el chat que dice, hola, recién llego. Me perdí todo, la puta madre. ¿De qué se habló hoy? Los escucho mañana, si no, la concha de la lora. Y ahí le respondo yo, qué vergüenza. Qué muy gracioso. Cuando te acostumbras, claro. Bueno. Me risa porque entra puteando, loco. Bueno, el episodio 296 de Tac-Tac Duken hablamos de Bob Lazar y los ovnis. Espero que les haya gustado, que los haya incitado a seguir buscando material sobre esta persona y que la pasen bomba porque realmente aguanten los ovnis y esas cosas raras. Y los escuchamos en el próximo podcast. Y que tengan una buena semana.